¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cita diaria con la actualidad local. Es martes 25 de abril. Aquí arrancamos este nuevo Conectados de hoy en una jornada en la que la Junta Electoral de Zona ya hará públicas las candidaturas para las elecciones de 28 de mayo de este 2023. Una lista de candidaturas que se publicará mañana en el Boletín Oficial de la Ciudad. Entre tanto, pues aquí nosotros empezamos hoy a hacer una ronda, bueno, pues con diferentes representantes de las listas electorales que se van a presentar a los próximos comicios del 28 de mayo. Hasta el momento ya conocemos que presentan candidatura el Partido Popular, el PSOE, Vox, MDC, Ceuta ya, Podemos y Libres. Estaremos, como decimos, pendientes una vez que ayer concluía el plazo de presentaciones de candidaturas a la oficialidad por parte de la Junta Electoral de Zona y a la publicación de todas las listas con los candidatos en la jornada de mañana martes. Hoy comenzaremos con la número 2 de Podemos. En este momento, bueno, pues vamos a la calle, a la actualidad. Concretamente nos vamos a Bermudo Soriano, que es donde se está llevando a cabo ahora, Ana, las labores de asfaltado. De una campaña de asfaltado que no es la primera, no será la última, pero sí es una de las más poderosas a tenor del número de vías afectadas, más de medio centenar. Nos acompaña para hablar de este asunto el consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez. Buenos días, eso es lo primero. Hemos llegado a Bermudo Soriano. Sí, buenos días. Sí, estamos haciendo, como bien comenta Ana, la segunda campaña de asfaltado de esta legislatura. Es decir, siempre lleva una programación, ¿no? Cada un par de años llevará a cabo una campaña integral, sobre todo para mejorar lo que son los viales principales de la ciudad. Y bueno, esta segunda campaña era más ambiciosa, puesto que era la de mayor volumen. Y ahora estamos conjuntamente entre viales principales y entornos de barriada, pues llevando a cabo esa ejecución. Esta semana estamos en el entorno, sobre todo, de Bermudo Soriano, Vicedo Martínez, un poco esta zona también, que estaba prevista, puesto que la anterior campaña no entró. Y el asfaltado, es cierto que había cierta zona que nos reunía en muy buenas condiciones, y la semana que viene, de ahí también un poco aprovechar, ¿no?, para informar previamente, como solemos hacer, a los vecinos por las molestias que se puedan ocasionar. Semana que viene volvemos a la zona un poco más del centro, donde acometeremos, perdón, semana que viene sí, donde acometeremos toda la avenida de la Marina Española y también el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras, que son dos de los viales pues fundamentales, ¿no?, donde mayor tráfico aglutina, ¿no?, en la ciudad. La campaña afecta a prácticamente toda la ciudad, desde Benítez hasta Monteacho, pasando, bueno, pues por vías principales. Hay molestias, alguna afección, pocas en cuanto al tráfico, algo de ruido, porque además no solamente es echar el pavimento, también se elimina parte de lo que había, ¿no? Son unos trabajos también en ese sentido. Hay otras obras en marcha, hemos visto que han empezado a moverse las máquinas en el solar de Juan 23, sobre el que se levantará una pista polideportiva, consejero, que es lo que se está haciendo. ¿Qué puede contarnos ese proyecto? Sí, bueno, como otras veces también ya hemos informado, ¿no?, Juan 23, el polideportivo, fue una obra que en su momento Traxa era la encargada de ejecutarla, una obra que tuvo muchísimos problemas en un doble sentido, tanto en la propia ejecución sobre la marcha de la misma, con problemas técnicos, y después se añadió también el problema que ha habido con otras actuaciones, como me ocurre el resto de España, referente al incremento, ¿no?, en el precio de los materiales, que hace que prácticamente las obras pues sean inviables. En Juan 23 lo que hemos hecho, lo que así se hizo y así se habló con los vecinos, era, bueno, continuar trabajando con el objetivo de poder tener en marcha lo antes posible un nuevo proyecto. Se redactó un nuevo proyecto donde contaba ese local social, la pista deportiva, una zona de juego, que es el que ahora mismo, en estos últimos dos meses, está en proceso de licitación pública. La semana pasada ya fue adjudicado, en este caso ha ganado la empresa, la UT Dragados ACC. Y bueno, y esta semana pues ya se han empezado pues las actuaciones previas que suelen hacerse, sobre todo de cara a seguridad. Pero hay que tener en cuenta que anteriormente hubo un proyecto allí que se había comenzado a ejecutar, donde había una serie de anclajes y una serie de actuaciones que son necesarias corregir de cara a que ahora ya se pueda continuar la obra. Esa obra ha empezado esta semana y ya continuará con un plazo de ejecución que ronda los 4 meses aproximadamente, y esperemos que lo antes posible pues finalmente los vecinos pues tengan, ¿no?, esa zona, ¿no?, que así se les dijo que iba a tener, y que esperamos que ahora ya por fin, de manera definitiva, puedan contar con ella de cara a poder pues disfrutar, ¿no?, de un espacio que también se ha convertido en una zona singular, ¿no?, donde se han hecho muchas actuaciones durante estos 2 años, y donde esto quiera que no pues pone en valor aún más un entorno de barriada que también creemos que es fundamental.
Y vamos a aprovechar, consejero, que nos atiende para preguntarle cómo van las obras de Plaza Nicaragua. Bueno, ahora mismo van en su plazo de ejecución. Es cierto, tuvimos una paralización en su momento por el tema judicial, que quedó resuelto. Más o menos va en plazo. Y nada, vamos al avance, bueno, tras la empresa, es que los avances van bastante avanzados. Hoy también, el día de hoy y mañana, se lleva a cabo también otro problema que tenemos en la zona, ya conocido, que es la retirada de una caseta que había allí en la zona y que también dificulta en parte a lo que es la obra. Ya se va a retirar también entre el día de hoy y mañana. Y por ahora los avances pues van bastante bien. Es decir, ya sea por lo que me cuentan, ¿no?, y lo que hemos podido ver, ya se ha hecho todo el movimiento de tierra, se ha hecho también el muro de hormigón armado, que eso era fundamental, uno de los hitos más importantes de la obra, donde ya se ha puesto a nivel del vial de la propia carretera. Y nada, y en espera de seguir los avances, yo creo que ya se va a notar mucho el cambio en los próximos par de meses, puesto que para finales de junio, primero de julio, es la fecha que hay prevista de finalización de una obra que, como ya sabemos, ¿no?, y todo es conocido, fundamental y muy demandada por los vecinos prácticamente hace muchísimos años. Pues muchas gracias por atendernos, por este repaso de algunos de los proyectos en marcha. Gracias, consejero Alejandro Ramírez. Uno de esos proyectos de los que hemos hablado, pues esa campaña de asfaltado que, con un presupuesto del entorno de los 4 millones de euros, afecta a prácticamente toda la ciudad y está centrada esta semana, hoy y mañana, aquí en Bermudo Soriano. Pues muchísimas gracias, Ana. Y ahí, desde Bermudo Soriano, arrancamos esta conexión que, como les decíamos hace unos instantes, nos va a llevar a diferentes puntos y diferentes informaciones de interés. Arrancaremos, bueno, pues esa presentación de candidaturas en unos instantes, hablando con la número 2 de Podemos, que hacía oficial este lunes su candidatura, Nabila Solimán. También conectaremos a las 11 con el Hotel Puerta de África, donde está previsto que el PSOE de Ceuta presente algunas líneas principales de su programa electoral. Estaremos pendientes de ese desfile de modelos y también exposición que va a celebrar UGT dentro de unos minutos en el Teatro Auditorio del Rebellín, con las prendas elaboradas por los alumnos del curso de corte y confección. También hablaremos de migración y menores, concretamente de menores extranjeros no acompañados, a través del autor del documental y uno de los protagonistas del documental M, Nicolás Castellano, que presentará esta tarde en el Centro Cultural El Ferrocarril. Son 14 testimonios de jóvenes emigrantes que en algún día, bueno, pues llegaron a España siendo menores y cuentan sus experiencias, cómo ha sido su periplo, cómo ha sido su llegada y evolución en el país, así como las situaciones a las que se han enfrentado por ser menores extranjeros. Se lo contaremos, como decimos, en unos instantes. Ahora vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué nos depara el tiempo para este martes. Y aquí lo vemos, siguen subiendo las temperaturas. El cielo está poco nuboso, prácticamente despejado. No se descartan, eso sí, en estas primeras horas del día algún banco de niebla. La mínima se mantiene, pero la máxima asciende hasta los 25 o 26 grados, incluso puede alcanzar en esta jornada de martes. Y el viento sopla variable flojo, aumentando a poniente por la tarde. Tienes disponible todos los programas de RTVCE en nuestro canal de YouTube. A esta hora os esperamos en Enredados a la 1:30 de la tarde. Pueden mandarnos su vídeo, su foto, su audio, lo que quieras mandarnos. 689-437-349 nos lo mandan, siempre con el debido respeto, a Radio Televisión Ceuta. Su sección cada día a la 1:30 aquí en Redado. La información, nuestra programación, promociones, RTVCE en las redes sociales. ¿Quieres estar en forma? Yo soy Patricia Parrado y voy a estar cada día acompañándoos con pequeñas rutinas de entrenamiento. Pequeños entrenos perfectos para realizar en casa. Tanto el espacio como el equipamiento que vamos a necesitar son mínimos.
Mi objetivo es que movamos el cuerpo de manera consciente, de manera controlada y que disfrutemos realizando actividad física. Nos vemos cada mañana aquí en Radio Televisión Ceuta en Enforma. La información en Twitter. Únete a nuestra comunidad. RTVCE en las redes sociales. Bueno, pasan 11 minutos de las 10 de la mañana de este martes 25 de abril, como les decíamos en el sumario. Mañana se publicarán en el BOCE las listas de los candidatos que se van a presentar aquí en Ceuta a las elecciones del próximo 28 de mayo, lista que será definitiva el próximo 1 de mayo. En cualquier caso, a partir de hoy vamos a ir empezando a conocer algunos candidatos que van a concurrir en alguno de los partidos y también algunas cuestiones de sus programas electorales. Comenzamos hablando con Podemos, que hacía oficial su listado, sus 28 candidatos en la jornada de este lunes. Lo hacemos con su número 2, Nabila Solimán. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo afrontamos estas elecciones de 2023 por parte de Podemos? Con esperanza, ilusión y sobre todo con experiencia, ¿no? Al final, lo que nos diferencia de las anteriores candidaturas es que ahora sí podemos hablar de logros, de avances, de la política transformadora. Y en aquel momento pues solamente podríamos venir aquí, ¿no?, a hablar de nuestras propuestas y poco más. ¿Te refieres a los logros y a las propuestas obtenidas a nivel nacional? Sí, por supuesto, desde que se conformó gobierno, gracias a la fuerza, ¿no?, transformadora de Podemos, se han conseguido grandes cosas y creo que al final es importante porque se ha mejorado la vida de las personas. ¿Considera entonces que la legislatura a nivel nacional beneficia o puede beneficiar a Podemos en las elecciones, próximas elecciones autonómicas? Sí. Ahora hablaremos de esto. Antes de nada quiero pedirle que nos hables de la lista. Aquí la tenemos detrás, una lista que vuelve a encabezar Ramón Rodríguez. En su caso también repite, pero en este caso de número 2, las elecciones de 2019 iba en el número 4. Una de las principales novedades es que Podemos va solo. Sí. En 2019 iba con Izquierda Unida y EUCO. Exactamente, estas elecciones nos presentamos con la marca Podemos, básicamente porque no ha sido posible confluir con otras fuerzas porque no ha habido entendimiento, no porque nosotros no lo hayamos querido así. Y bueno, al final la lista la conforman, todas las personas que la conforman son personas comprometidas. Algunas personas son de Podemos, otras no, a las cuales agradecemos su compromiso, ¿no? Porque al final, a pesar de no compartir el proyecto en común, nos han dado ese voto de confianza y al final pues se agradece, ¿no? Personas independientes. Sí, totalmente. Son independientes, pero que han decidido confiar en nosotras. Dice en la en el comunicado, en la nota de prensa que enviaban en esta jornada de lunes, la característica única de este listado y diferenciadora con el resto de las listas electorales es que si no perteneces al selecto grupo de privilegiados por todos los grupos de la Asamblea, Gobierno y Oposición, te vas a sentir reflejado y reflejada. Sí, al final a Podemos Ceuta siempre se meten con nosotras, ¿no? Nos dicen que no tenemos formación, que la mayoría de las personas que conformamos el proyecto hacemos el ridículo. Y yo creo que al final sí que tenemos formación, algunos y algunas hemos tenido la fortuna de tener el acceso a la universidad, otros por circunstancias no. Y al final eso no nos hace mejores o peores personas, no nos hace estar más preparados o menos capacitados para afrontar el cambio. Y al final lo que se pretende también es representar a la sociedad ceutí, ¿no?, la diversidad ceutí. Yo creo que nuestra lista la representa bastante bien porque hay gente que al verla, vamos a ver, como decía ayer mi compañero en la radio, podrás reconocer a tu vecino, a tu vecina, al frutero, al carnicero, al profesor, a la madre conciliadora. Y al final eso es lo que posiblemente nos diferencia de otras listas electorales. ¿Con qué otros partidos han tratado de confluir? Bueno, formalmente no se ha intentado confluir con ninguna otra formación porque el diálogo no ha sido posible.
y no porque no haya habido voluntad por parte nuestra, tampoco hemos sentido que esa disposición, ¿no?, por parte de ninguna otra formación. Es cierto que nos hubiera gustado llegar al entendimiento con Ceuta ya, porque desde nuestro punto de vista y desde nuestros valores son la formación que más se acerca, ¿no?, a nuestro proyecto. Pero no ha sido posible y nosotros pues seguimos con nuestro proyecto y seguimos con nuestra ruta. Y suerte para todos. ¿Solamente lo han intentado con Ceuta ya? Sí, luego tuvimos un pequeño acercamiento por parte de, bueno, fue indirecto, con el candidato Tarek Misian, que él intentó a través de otra persona contactar con nosotros para ver si se podía hacer algo. Pero cierto es que tampoco le vimos nosotros mucha luz y mucho futuro a esa posible confluencia, porque no se hablaba de un proyecto, al final se hablaba de reparticiones de sillones y cosas que para nosotros no tienen ninguna relevancia, porque lo que queremos es ayudar, cambiar las cosas, mejorar el paradigma social, y muy poco nos importan, ¿no?, las posiciones al final. PDSC, de Tarek Misian de PDSC. Sí, exactamente. Y bueno, aquí aspiran, si no les importan los sillones, no les importan, lo que les importa es la relevancia, ayudar. Aquí aspiran en el 2019, bueno, pues con Izquierda Unida, insistimos, y ECO, Podemos obtuvo 505 votos, que es un 1,49, 1,5% de porcentaje. ¿A qué aspira ahora en 2023? Nuestras aspiraciones no cambian, Susana. Nuestras aspiraciones y nuestras motivaciones siguen siendo las mismas, porque el paradigma social en Ceuta no ha cambiado nada en estos últimos 4 años. Tenemos a una oposición totalmente retratada y a un gobierno que durante 22 años no ha mejorado las cosas, lo que ha hecho ha sido perpetuar, ¿no?, las desigualdades en cada parte de nuestra ciudad, en cada rincón. Entonces nosotros, nuestras aspiraciones nunca han dejado de ser la de ayudar a la gente, la de la justicia social, la igualdad, la paridad y poco más, Susana, mejorar la vida de la gente. Sí, lo que ocurre es que con esos votos, con ese número de votos, no se llega a la, es imposible, a la asamblea, no se tiene representación en la asamblea. Exactamente, eso es lo triste, ¿no? Al final es lo que a mí personalmente me entristece, ¿no? Porque al final es cierto que cuando se convocan las elecciones, la gente no suele optar por nosotros, ¿no? Bueno, al final cada uno evidentemente vota a quien quiere, ¿no? Si yo siempre lo digo, el voto tiene que ser con conciencia y no debe ser impuesto. Pero bien es cierto que la gente siempre acude a nosotros en periodos después de las elecciones, cuando nosotros no tenemos esa fuerza suficiente para poder ayudarle. Y a mí me frustra mucho, porque al final, todas esas personas que al final acaban votando a otras fuerzas, que lo hemos vivido estos últimos años, luego vienen acuden a ti para buscar ayuda, para que le soluciones un problema, y te encuentras con las puertas cerradas, porque no tienes herramientas para poder ayudarle. Y es frustrante. Por eso yo creo que la gente de estas elecciones, Que voten con conciencia y que se lo piensen bien. ¿Ha habido algún momento en el que se plantearon no participar? Yo personalmente sí. ¿El partido? El partido no. Tenemos a un cabeza de lista que es un todoterreno, que va por todas, pero yo sí he dudado en algún momento. Porque muchas veces he sentido que se pierde el tiempo, ¿no? Que al final el tiempo lo andamos perdiendo, porque la gente no es capaz de valorar el esfuerzo y los sacrificios que muchas veces se hacen para poder ayudarles y facilitarles, porque incluso no teniendo esas posiciones y esas herramientas, de verdad está muy feo decirlo, pero creo que también es importante. Muchas veces nos hemos dejado la piel y hemos hecho lo imposible por resolver problemas, y que espero que al final la gente pues lo valore, ¿no?, y confíe en nosotras. ¿Cuáles son los principales ejes en torno a los cuales va a girar su campaña electoral y también su proyecto electoral? Sí, yo creo que al final podemos hablar de muchísimas propuestas, porque tenemos un programa bastante interesante y diferente al de los otros partidos. Es un programa que se hizo en el 2019 y ahora se ha desarrollado con un par de propuestas más enfocadas en Ceuta. Y yo particularmente considero que en Ceuta, como en muchísimos lugares de España, hay problemáticas que nos afectan directamente a los jóvenes. Y a mí me gustaría enfocarme en eso principalmente, porque al final podemos hablar del desempleo, podemos hablar de la precariedad laboral, podemos hablar del fracaso escolar, y al final estas tres bases están aunadas, ¿no?, la una a la otra: la vivienda,
el desempleo, nos encontramos con cifras dimensionales. En Ceuta creo que ha quedado bastante claro que una ciudad como la nuestra no puede seguir dependiendo de los planes de empleo, Susana, porque al final lo que estamos haciendo es que fomentar el que las personas no se formen, las personas no formen esa búsqueda de empleo activa. Lo que se debería plantear es la creación de un campo, de un parque tecnológico, que a su vez sería un vivero de empresa y un foco de trabajo cualificado. Con esto lo que se haría sería generar empleo de calidad. Estaríamos formando a los jóvenes y a su vez dándoles la oportunidad de que se desarrollen en el ámbito laboral. Otra manera de fomentar el empleo, pues optando y apostando por la FP dual. Apostando por nuevas familias de la FP, que ya nos consta que se está trabajando en ello y que hay sindicatos que lo están apoyando. Esta es la forma de darle vida, ¿no?, al foco productivo ceutí. No podemos seguir dependiendo de los planes de empleo y tener a la gente exigiendo y pidiendo migajas. Es triste, es muy triste. Luego, cuando hablamos de la precariedad laboral, al final, ¿qué futuro, ¿no?, le puede esperar a niños y a niñas que dejan la escuela a los 13 y 14 años? Volvemos a lo mismo, un parque tecnológico para que estas personas puedan tener una formación y un empleo de calidad, para que puedan desarrollar sus vidas. ¿Y qué propuestas hace o lleva en su programa Podemos para mejorar los problemas de vivienda que hay en Ceuta? Los problemas de vivienda, el 80% de los jóvenes españoles no viven donde desean. Al final estas cifras son alarmantes. Si uno ya no puede vivir, porque al final los empleos son demasiado precarios, los sueldos, que no te da, al final uno acaba empleando la mitad o más de la mitad de su sueldo en pagar un alquiler, un mísero alquiler, un apartamento con una sola habitación. Al final, ¿qué calidad de vida le espera a esta persona? Nosotros lo que planteamos es que dentro de las adjudicaciones, ¿no?, que se hacen desde la Asamblea, me refiero a las viviendas de protección oficial, por ejemplo, pues que haya transparencia sobre todo, ¿no?, que la casa llegue a quien realmente lo necesita y que no tengamos escándalos como el que ya tuvimos hace unos años atrás, y que dentro de estas adjudicaciones existan bolsas específicas, cupos específicos para las personas jóvenes, que uno no tiene por qué tener una responsabilidad o una familia para tener acceso a una vivienda digna. Los jóvenes también merecen tener una casa, una vivienda para poder desarrollar sus vidas. ¿Qué opinión le merece la ley de vivienda que va al juez a la aprobación del Congreso? Bueno, pues con esa enmienda que hace referencia a la situación de los ocupas, en los cuales, bueno, pues el propietario tendría que demostrar la situación del ocupa. ¿Qué opinión le merece? Yo voy a ser muy honesta, porque al final yo me represento por mis valores y por mi forma de ver las cosas, y yo particularmente veo que la ley de la vivienda ha sido un logro, ¿no?, que venía reclamando las clases populares durante muchísimo tiempo. Al final es una ley muy necesaria, y con el tema de la ocupación yo soy muy clara. El propietario, yo no veo justo, mi familia, hablo ya personalmente, ¿no?, nosotros nos dedicamos también al tema este del alquiler de vivienda, y yo no veo justo, ¿no?, que una persona pues que habite tu casa y que luego tú pierdas todos los derechos y que encima tengas que hacer frente a todos los gastos que luego se generan por parte de estas personas, porque las casas las acaban destrozando. Por eso creo que al final hay que saber diferenciar entre las ocupaciones, por ejemplo, los fondos buitre, o las ocupaciones a viviendas particulares. Hay muchísima gente que vive de sus alquileres. Yo no veo justo que esa casa te la ocupen. Luego hay casas abandonadas por los bancos que yo, si no queda otra opción, y esa familia, porque en muchos casos son familias que no tienen derecho a la vivienda digna, tampoco tienen medios para pagar un alquiler, pues yo no veo mal que esas viviendas sean ocupadas, Susana. Decía antes que confían en que la presencia de Podemos en el gobierno junto con el PSOE, el gobierno de coalición, va a refuerza la marca de Podemos de cara a estas elecciones. Ha habido en esta legislatura, bueno, pues leyes polémicas que han generado mucha polémica, por ejemplo la ley del sí es sí, aquí en Ceuta ha habido dos reducciones de pena. ¿Cree que eso puede de alguna manera penalizar? Incluso ha habido enfrentamientos entre los propios socios de gobierno debido a algunas decisiones, algunas aprobaciones que se han hecho. ¿Cree que eso puede penalizar a la hora de ir a la urna?
Por supuesto que sí, cabe la posibilidad, pero también creo que es importante que la gente entienda lo que se pretende, ¿no?, con las consecuencias de esta ley. Al final lo dicen los jueces del Tribunal Supremo, ¿no? Es una ley que está bien hecha. Lo que ocurre es que algunos jueces deciden darle una aplicación u otra. Y por desgracia tenemos reducciones de penas de violadores y tenemos a violadores puestos en libertad. Por supuesto que a mí eso me alarma, me genera mucha tristeza. Pero tampoco podemos ahora mismo enfocarnos en el desastre que está ocurriendo cuando también se han conseguido grandes cosas dentro del gobierno y al final esto no deja de ser una campaña de desprestigio por parte de los socios de los mismos socios de gobierno para perjudicarnos frente a las próximas elecciones. También es muy penoso, ¿no?, que haya habido un acercamiento con el Partido Popular para resolver supuestamente el desastre no ocasionado con esta ley cuando desde el primer momento se aprobó en un Consejo de Ministros y no se puso ninguna pega. Al final yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que pensar y reflexionar acerca de lo que está ocurriendo y cómo lo están haciendo. Y ya para ir finalizando, aquí en Ceuta, bueno, pues en esta campaña electoral, ¿cómo se va a ir desarrollando por parte de Podemos? ¿Qué tienen previsto hacer? ¿A quiénes se van a dirigir? Nosotros nos dirigimos a la gente, a toda la gente, a todos los colectivos, a los que piensan en no hacer uso de su derecho al voto, sobre todo, ¿no?, porque hay muchísima gente desencantada en esta ciudad y se entiende, empatizo con ella. Y nuestra campaña, primero tendremos la presentación de nuestro programa electoral, que todavía no tenemos la fecha, la fecha fijada. Y una vez que presentemos nuestro programa y comience ya la campaña, pues iremos dejando invito a todos los que nos están viendo a que nos sigan en nuestra página de Facebook, porque ahí iremos dejando nuestra hoja de ruta para que la gente sepa dónde vamos a estar, los horarios. También vamos a ponernos en contacto con los presidentes de las barriadas para que nos acompañen en las visitas. Y bueno, eso. En las anteriores elecciones ha habido un 43% de abstención, casi la mitad del electorado no fue a las urnas. Bueno, pues a esas personas que no fueron a votar se dirigen muchos de los mensajes que suelen enviar o que están enviando ya los diferentes partidos políticos. Sí, porque al final fue bastante duro y complicado, ¿no?, en nuestro país conseguir el derecho al voto. Y al final es un derecho, es una herramienta que se concede, ¿no?, al pueblo, para que el pueblo pueda decidir, ¿no?, por sí mismo. Y creo que al final es importante que la gente sea consciente y que todo, entre todos, ¿no?, los vecinos, las vecinas, los amigos, las familias, se haga pedagogía y que al final se vote, a quien se vote, que la gente vaya a votar. Aquí tenemos los resultados de las últimas elecciones. Ahí vemos Podemos con 505 votos, bueno, pues no alcanzaba tener ningún diputado en la Asamblea, ningún concejal. De repetir estos resultados, ¿qué valoración desde el seno de la formación? Desde luego que nada positiva, Susana, ya uno pues se tomaría en serio si retirarse o continuar, porque si en 8 años, ¿no?, uno no consigue que al final la gente, llegar a la gente, ¿no?, que es lo que se pretende, y que la gente confíe en ti, pues es una pena, ¿no?, pero creo que al final queda claro que la gente de Ceuta, no sé, en ese momento pues uno piensa que la gente de Ceuta pues acaba teniendo lo que merece, ¿no? O sea, que en el caso de no conseguir representación en la Asamblea, ¿puede valorarse el dar el paso a un lado? Por supuesto, por supuesto. Pues seguiremos muy pendientes de, bueno, pues de esta pre-campaña electoral, de toda la presentación de candidaturas, de la presentación del programa, de la presentación de las primeras listas que se llevará a cabo mañana en el BOCE y, bueno, evidentemente de la campaña electoral y del día de las elecciones. Nabila Solimán, muchísimas gracias. Muchas gracias a por ti. Acompañarnos y que vaya muy bien. Gracias, Susana, igualmente. Un placer. Gracias. Son las 10 de la mañana y 29 minutos. Nosotros continuamos conectados con la actualidad, con la información y con los asuntos de interés, que ahora no sé si nos llevan al Teatro Auditorio del Rebellín o nos llevan a la red social, que ya está preparada, ya la veo. Teresa Arnay, muy buenas, para contarnos qué se cuenta de Ceuta en el Twitter. Buenos días, pues sí, como todas las mañanas vamos a hacer un repaso por las noticias en las que se nombra Ceuta en esta red social, en Twitter. Vamos a irnos al diario El Mundo, el diario nacional El Mundo, que habla sobre la detención de Piolín.
El titular dice lo siguiente: el juez envía a prisión a Piolín, el delincuente más buscado de Ceuta. Pues el juez ha ordenado el ingreso en prisión del delincuente más buscado, conocido como Piolín, a raíz de los sucesos acaecidos en 2022 con diferentes episodios de violencia en la barriada del Príncipe. Tras pasar 3 días en los calabozos de la comisaría de Estepona y tras un despliegue policial para su traslado a Ceuta, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la ciudad autónoma ha ordenado el encarcelamiento de este presunto narcotraficante tras ser detenido por la Policía Nacional el pasado viernes. El presunto narcotraficante ha sido encarcelado sin fianza, acusado de organización criminal y tenencia ilícita de armas. Vamos a pasar a otro titular, a otra noticia totalmente diferente, en este caso del diario Melilla Hoy, que dice así: Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, Ceuta y Melilla son enclaves, son ciudades españolas en toda su extensión. Pues sí, el diputado nacional del Partido Popular por Melilla lamenta el desconocimiento que existe hacia ambas ciudades autónomas en la península, más allá de las circunstancias problemáticas por las que atraviesan, como los saltos a la valla. En una intervención en el podcast Foco Sur del Observatorio de Ceuta y Melilla, Díaz de Otazu ha puesto de relieve este hecho, haciendo referencia al comentario que realizó un asistente el pasado mes de marzo durante la presentación de un informe de este mismo observatorio de Ceuta y Melilla sobre ambas ciudades, en el que dejó caer una hipotética soberanía compartida sobre estas ciudades autónomas entre España y Marruecos. Cambiamos de tema y cambiamos también de medio de comunicación. Vamos al nuestro, a Radio Televisión Ceuta, cuyo titular es: los servicios del 061 y SWAP se suman a la huelga. Entre las reivindicaciones de estos dos grupos está establecer turnicidad, la necesidad de renovar la plantilla, que se encuentra envejecida, señalan, contar con ambulancias en mejores condiciones o el traslado de pacientes de instituciones públicas y privadas que disponen de personal médico. También la reducción de la jornada nocturna a profesionales médicos mayores de 55 años y todo esto sumado a que la situación de estos grupos está bloqueada desde la mesa sectorial del 2007. Vamos con más asuntos, vamos a ver el titular del Faro de Ceuta. Los vecinos de Juan 23 prefieren ser cautos con el inicio de las obras. Pues los vecinos de esta barriada, Juan 23 en Ceuta, han mostrado su satisfacción tras el comienzo de las obras para contar con un polideportivo con sus vestuarios y un local social. Este mismo lunes los operarios comenzaron con los primeros movimientos, que consistieron pues sobre todo en el perímetro del vallado, el perimetrado del vallado, para que los operarios puedan trabajar con la mayor tranquilidad posible. Estos vecinos decían que muestran su satisfacción al ver que las obras han arrancado, pero eso sí, que hasta que no coja ritmo y vean un avance no respirarán tranquilos, es lo que decían estos vecinos de Juan 23. Vamos a otro diario, el diario El Pueblo de Ceuta. Servicios turísticos recibirá a 22 usuarios con discapacidad funcional. La empresa pública Servicios Turísticos, adscrita a la Consejería de Fomento y Turismo, recibirá el próximo jueves, 27 de abril, a un grupo procedente de Alaurín de la Torre, integrado por 22 usuarios de la asociación ANFAT, que tienen previsto realizar un programa de actividades adaptadas durante la estancia prevista en Ceuta y que incluirán dar a conocer la amplia oferta gastronómica y comercial de la que disfruta la ciudad autónoma. Y vamos ya con este último titular, el de La Verdad de Ceuta, en este caso, que dice: el buen tiempo permite otro cruce a nado del estrecho de 4 deportistas. Este pasado lunes, la joven turca Bengisu Apki, de 26 años, los británicos Jamie Hugh McKay, de 41, y Paul Alexander Leonard, de 51 años, y el australiano Mark Stewart Sowerby, de 51 años también, han hecho un tiempo de 3 horas y 24 minutos desde Tarifa hasta Punta Cires, en Marruecos. Los 4 nadadores recorrieron un total de 15 kilómetros con una temperatura media del agua de 18 grados. Pues estos son los titulares que hemos querido destacar en este martes 25 de abril. Les recordamos que pueden seguir informados 24 horas en nuestra página web www.rtvc.es y los perfiles de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Pues muchísimas gracias, Tere. Fíjate, te invito ahora a un desfile de modelos que no es un desfile cualquiera. Ahí lo que se van a mostrar son las prendas que han hecho los alumnos y las alumnas de diferentes iniciativas formativas de UGT, en este caso de corte y confección. Vamos a conectar con María José Guerrero, que está en el Teatro Auditorio del Rebellín, para que nos lo cuente y nos lo muestre. Muy buenos días, María José.
Muy buenos días, Susana. Bueno, pues efectivamente eso es para lo que estamos aquí, sobre todo para ver este desfile que han preparado estos alumnos de UGT. Pero, como te voy a decir, aún se están preparando y por eso van a tardar un poquito más. Nosotros, de todos modos, estamos aquí en el Teatro Auditorio del Rebellín, concretamente en la sala de usos múltiples donde se está preparando todo eso, Susana. Bueno, para ello vamos a acompañar a Ana Márquez, ella es coordinadora de OPEA de UGT, porque nos va a contar un poco qué es lo que hemos visto ahora mismo aquí en esta sala de usos múltiples. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, hoy hemos decidido unir varios cursos, programas diferentes para aprovechar la afluencia de público, no solo en uno específico, sino utilizar este medio para que concurran todos. Estamos hablando por una parte de cursos y por otra parte de programas. Y en esta exposición están implicados pues dos ministerios, el Ministerio de Trabajo a través del SEPE y el Ministerio de Educación con los programas de cualificación. Vamos a ver por una parte los cursos del SEPE que son relacionados con los disfraces de carnaval. Vais a poder contemplar el esfuerzo y todo lo que han podido aprender en estos casi 5 meses de programa, con un desfile y una exposición. Y por otra parte tenemos lo que es el programa de inserción, que es un programa europeo con los fondos de resiliencia para colectivos vulnerables. Los compañeros lo que os van a intentar es explicar qué es lo que se hace con este tipo de colectivo, las distintas fases por las que pasan, desde que entran con nosotros a participar hasta que completan el itinerario. Tanto formación como desarrollo de habilidades. También se les facilita las posibilidades de integrarse en el mercado laboral con entrevistas de trabajo, oportunidades de sobre todo de desarrollar habilidades sociales e incluso de romper estereotipos, ¿no? De ya en esta situación ya no puedo avanzar más, pues yo creo que en este curso o programa se ha intentado pues darles un apoyo y una oportunidad. Ana, ¿cuántas personas han participado en estos programas que estamos viendo concretamente hoy aquí? En los programas del SEPE, que son cursos, han participado un total de 15 alumnos. Y en los programas del Ministerio de Educación, entre también 10 y 12 alumnos. Ya los programas de inserción es donde el colectivo es más numeroso, son 80 en dos fases, o en dos programas, subprogramas, uno de 50 participantes y otro de 30. Ahora mismo están en vigor. Y abajo, cuando paséis, pues os van a enseñar qué se hace con ellos. Incluso vais a tener de primera mano la impresión que ellos tienen de su participación y del aprovechamiento que han tenido en este tipo de programas. Ana, ¿qué personas pueden pasar hoy por aquí? ¿Qué tipo de personas pueden pasar por esta sala de usos múltiples para que puedan ver el trabajo que se ha realizado en la UGT? Pues yo no excluiría a nadie. Yo creo que todo el que tenga interés y curiosidad por saber qué se hace en esta ciudad, qué determinadas entidades están haciendo con este tipo de programas, cuáles son los resultados, porque no solo es poner en marcha un programa, es ver qué se ha hecho en ese programa, qué han aprendido, qué son capaces de después exponer en la sociedad de modo de trabajo o modo de creatividad, no sé. Sobre todo cualquier persona. Hay algún que otro programa, ya nos adelantabas, que aún sigue abierto para toda esa persona que tenga inquietud de poder hacer algo de lo que proponéis. ¿Se puede apuntar todavía? En estos en concreto, perdona que te interrumpa, en estos en concreto ya no, porque el programa de inserción, los 80 participantes ya están inmersos en el programa. El de disfraces ya ha terminado, por eso se hace la exposición, para que se vean los resultados, pero te puedo decir que UGT pues se presenta periódicamente a todas las convocatorias de los dos ministerios, y en esas convocatorias pues intentamos pues proponer propuestas que sean interesantes y que después tengan cierta salida laboral. No siempre lo conseguimos, pero las que más oportunidades tienen.
Y en lo de orientación, el programa de orientación, te diría que vamos a seguir presentándonos en todos los que ya tenemos experiencia. Como tú me has presentado, soy coordinadora de OPEA, del programa de orientación, que este programa viene desarrollándose hace ya más de 25 años por parte de UGT, y ese programa pues vamos presentándonos y nos lo están adjudicando pues año a año. Por algo será, lo estaremos haciendo medianamente bien, digo bueno, yo. Bueno, Ana, pues preparado estamos para ver ese desfile que perfecto. En muy poquito tiempo lo vamos a poder disfrutar, todo el trabajo que ya nos invitado adelantaba Ana, que han realizado estos alumnos, y estamos pendientes porque nosotros ya hemos visto alguna que otra máscara, alguna que otra cara pintada, maravilloso, bien. Pero lo queremos ver en el desfile para disfrutarlo un poquito más, Ana. Muy bien, y sobre todo hemos hablado de disfraces y no he hablado de maquillaje y peluquería, que son los cursos que estamos haciendo del Ministerio de Educación. Por eso lo veremos. Y os vaya a quedar porque de verdad hay mucha calidad, hay mucha calidad. Bueno, pues Susana, preparadas estamos para ver todo esto en muy poquito, así que cuando lo tengamos todo listo, volvemos a pedir paso, si te parece, Susana. Pues claro que sí, tenemos línea abierta, así que nosotros seguimos pendientes. Pide paso cuando tengas cosas nuevas que contarnos y mostrarnos, porque nosotros ahora, María José, vamos a hablar de migración y menores, de menores extranjeros solos, de las situaciones de las que huyen, del periplo que viven desde que parten de sus lugares de origen buscando un mundo mejor, en muchos casos exponiéndose a un riesgo extremo, de los problemas a los que se enfrentan desde que llegan, su evolución, y todo desde su punto de vista, contado por ellos mismos en el documental M, que se va a presentar esta tarde en el Centro Cultural La Estación del Ferrocarril. Es un testimonio de 14 jóvenes migrantes que en su día llegaron solos a nuestro país y cuentan su realidad, su problemática y el estigma, el racismo, que han sufrido en muchos casos. Tenemos el placer y el honor de saludar a Nicolás Castellano, que es el guionista del documental, periodista de la cadena SER, especializado en contenido de migraciones, cooperación y desarrollo, y también que dio cobertura a diferentes conflictos internacionales. Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Encantados nosotros de que estés aquí con nosotros, y también uno de los protagonistas de este documental, que además es mediador social y es el presidente de la asociación ESMENA, que ya hablamos en alguna ocasión con él, y que se llama Ismael Magdoubi. Muy buenas. Un placer siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Muy bien, estupendo. Bueno, esta tarde tenemos, la presentación, primero la proyección del documental y luego un coloquio. Contábamos ahora en la presentación que es un testimonio de 14 jóvenes migrantes que cuentan desde su punto de vista su realidad de cuál es la situación de la que huyen, las dificultades que se encuentran por el camino, en muchos casos con riesgos extremos, y luego también la realidad que se encuentran en los muros, los problemas que se encuentran una vez que llegan, tanto siendo menores como después cuando son adultos, que siguen arrastrando una situación de la que ellos mismos hacen o cuentan en este testimonio. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el objetivo de M? Bueno, en Ceuta quizás hay muchas de las partes de las historias que se explican en M que ya son conocidas, ¿no? Ceuta es territorio de frontera y sabe perfectamente los ceutíes cómo es la realidad de estos chicos, porque están acostumbrados a verlos en el puerto, en las puertas de los supermercados, están acostumbrados a verlos en la frontera, etcétera, etcétera, ¿no? El documental, la idea era que el conjunto de la sociedad, no una sociedad acostumbrada, tuviera conocimiento de quiénes son los niños y niñas que llegan solos a España, cómo es una vez que llegan a España, no solo las dificultades de acceso por la dureza de la frontera, los procesos de identificación, cómo es el acompañamiento del sistema de menores, se cumple o no con sus derechos, y también lo que tú señalabas, una vez que se cumplen 18 años, ¿qué pasa con ellos? Hay programas para acompañarles a la vida adulta, porque muchas veces si le quitamos el estigma del origen del pasaporte o toda la gafa racista que tenemos muchas veces, los prejuicios, no nos imaginamos que a uno de nuestros hijos, a uno de nuestros hermanos, al cumplir los 18 años les exijamos que tengan trabajo e ingresos propios. Eso es imposible de imaginar, y menos cómo está el mercado laboral español, etcétera, etcétera. Sin embargo, a ellos se lo exigimos, ¿no? Son un montón de realidades que de verdad, y a petición sobre todo de Gabriel Delgado, que era un cura de Cádiz que trabajaba mucho y trabajaba también aquí en Ceuta con la realidad de los migrantes, era una respuesta a ese globo racista que se había creado contra este grupo de chicos y chicas. Un título, M, que en tan solo una letra, lleva mucha simbología, mucho significado detrás. Claro, porque desgraciadamente, y es una definición que ellos mismos hacen, ¿no?
Cuando uno piensa en la palabra MENA, que es un acrónimo que se ha criminalizado, MENA es un término administrativo, menor, extranjero, no acompañado, que no nos gusta, a nadie nos gusta ser nombrados por una sigla, ¿no? Pero esa palabra se convirtió en un adjetivo racista, ¿no? Hablar de MENA era hablar de conflicto, sobre todo por la ultraderecha de Vox y sus cómplices, porque no solo es racista el que los explicita públicamente, sino el que contribuye a la confusión. Y la M quiere decir menor, MENA, moro, mierda, muchas expresiones que desgraciadamente se acuñaron en esa época. Y este documental, sobre todo a través de los protagonistas, que son ellos y ellas los que hablan, lo que pretende es responder a todos esos estigmas que hemos creado desgraciadamente. Ismael, ¿das fe de esto que está diciendo? M de menor, migrante, moro, mierda, MENA. La realidad, sí, desgraciadamente, que como se ha terminado usando este término, de que actualmente se encuentra como un insulto, que descarga toda la fobia que hay detrás. Detrás no solo de una realidad que pasa en España, sino describe un odio hacia ciertas personas y ciertas por sus orígenes. De hecho, el documental arranca con la definición por parte de los propios protagonistas de MENA. ¿Cómo definiría MENA, Ismael? MENA, si nos identificamos nosotros mismos de esa palabra, porque sabemos qué es, ¿no? Menor, extranjero, no acompañado, somos extranjeros, lo, sí, ¿no? Pero ¿cómo lo percibe visto por el otro? Eso, el problema... Por la sociedad. El problema está en la percepción, el negativa que hay. Entonces ya como que ya la parte no lo aceptamos, no porque no nos describe, sí, sino por la percepción negativa, por esta estereotipada más de la cuenta y cómo se está usando en contra de nosotros. Básicamente, cuando suena la palabra MENA, te suena un poco atacado, criminalizado, acusado incluso de delincuente y de violador, ¿no sabe? Entonces, y además de manera genérica. Y eso es desde siempre. Nico, tú que habitualmente sigues casos, das información especializada en temas de inmigración y demás, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre ha habido esa criminalización, ese estigma con un acrónimo de una definición administrativa? Desgraciadamente, tenemos que ser sinceros, los prejuicios racistas están arraigados en la sociedad española y en la sociedad europea. Los prejuicios sobre la población marroquí, sobre los niños marroquíes, desgraciadamente están muy arraigados en la sociedad española. Ahora bien, convivimos con esta realidad, la llegada de niños solos a Ceuta, a Melilla, al Estrecho, a Canarias, desde hace más de 25 años. Entonces no nos puede sorprender, lo dice Ismael en un momento del documental, no podemos tratar esto como una emergencia. ¿Cómo se agudiza esta maquinaria del fango y de odio contra estos niños? A través de Vox en Madrid, de toda esa campaña de pegar carteles con información falsa que si cobra más o menos que mi abuela, todos esos mitos, ¿no? Porque además estos niños han sido víctimas de los mitos, que si cobran una paga, que si se benefician de ayuda, que si por ser extranjero tienen más posibilidades de ayudas sociales que otro menor, cuando es mentira. En España la ley menor dice que todo menor en situación de desamparo tiene que ser acogido por la administración y las competencias son de las comunidades autónomas. Tenemos que hacer frente a la desinformación, es nuestro objetivo como periodistas y como colectivo. Conózcanlo, como dicen ellos, conózcanlo primero, sepan que somos niños o adolescentes o jóvenes con ideas, con sueños, con sentimientos, con proyectos de vida y después nos juzgan, pero nos juzgan como personas, no porque seamos de origen marroquí o de origen senegalés, ¿no? Esa campaña que decía MENA, 4.700 euros al mes, te abuela 426. Sí, que es mentira. O algo así. Es una mentira fácilmente demostrable, pero es también la superficialidad con la que compartimos hoy en día memes, prejuicios racistas, etcétera, etcétera. ¿Tienes algún interés en saber si es verdad? Lo puedes comprobar. Pero si tú tienes el prejuicio asumido de que los menas son malos, de que los marroquíes son malos, es una cuestión de acercamiento. Ceuta lo tiene más fácil porque convive cada día con la diversidad cultural que hay en España, pero queríamos romper ese estigma en el resto de España, ¿no? Ahora, estamos hablando del concepto peyorativo que hay ahora en torno a la palabra MENA, sin embargo, a la asociación de ex-menas se le sigue llamando así. Sí, por eso he dicho que lo somos, nos hemos encasillado sí o sí en este nombre. Entonces, para responder
¿no? Con la idea de acompañar a nuestros hermanos, a los chicos, chicas que están en esta situación y necesitan ayuda, necesitan acompañamiento, y además de intentar ofrecer a la sociedad en sí, pues trabajar para mejorar. No molesta sociedad. Tanto, por tanto, el concepto como no. el contenido peyorativo que se le ha puesto hace recientemente poco tiempo. Sí, o sea, es una palabra que cuando surge por parte de la asociación definía un colectivo sin más, pero a raíz de la criminalización racista política se convierte, digamos, en un colectivo a odiar, ¿no? Y el deporte de odiar a los menas de repente se propagó por todos lados, ¿no? Y creo que es muy valiente y creo que es muy interesante, y es el cambio de paradigma también en el que dejemos tanto de hablar en su nombre, ¿no? Lo hacemos los periodistas, sí. Lo hacen los políticos, lo hacen las ONG, lo hacen los abogados, todo el mundo con buena intención, pero el cambio de paradigma para entender la convivencia y la diversidad y la riqueza que nos aporta como talento este grupo de chicos es que hablen ellos. Tenemos que ser sus intermediarios. Bueno, estamos entrando en una etapa preelectoral. Dentro de nada arranca la campaña electoral. El topic de siempre, que de repente somos famosos, ¿no? Y que es el tema más hablado en la política y en la televisión, ¿no? Y que por esa parte los medios de comunicación en general juegan un papel fundamental, ¿no? De publicar y dar, pues básicamente dar bola a todo el discurso, de revivirlo, ¿no? Entonces, como que el resto de los días del año no pasa esto y de repente es un problema. Se ve el objetivo claro, es dispersar a la sociedad para ¿no? ganar votos. Entonces, por eso que siempre intentamos, por ejemplo, hablar con los medios de comunicación para que se comprometan también de decir las verdades, ¿no? Y acercar a nosotros si quieren hablar del tema, ¿no? Y cómo aquí estamos. Aquí estamos, bueno, pues aquí estamos, hablando del tema, en este caso testimonio personal y en este caso testimonio especializado. ¿Cómo somos los periodistas? ¿Cómo tratamos los periodistas españoles el tema de la migración, el tema de los menores extranjeros solos? ¿Somos corresponsables de todo esto que se está...? Haría una diferencia entre el periodista y los medios de comunicación y las empresas informativas. No nos hemos caído de un guindo. Hay empresas informativas con intereses económicos y políticos. Y hay muchas empresas informativas en España, próximas a la derecha y a la ultraderecha, que fomentan mensajes de odio. Y ese es el problema. La sociedad no se envenena sola, nadie nace racista. La sociedad o la gente se hace racista porque se alimenta de prejuicios o de ideas falsas. Y los medios de comunicación en España han contribuido a criminalizar a los menores extranjeros no acompañados. Hace poco un diario nacional titulaba "Desmantelada una guarida de menas en la Casa de Campo en Madrid". Ni era guarida, ni era mena, ni tienes que criminalizar a un grupo así, porque a lo mejor por problemas de vivienda en Madrid, porque no tienen trabajo, o por los problemas que sea, como cualquier otro joven, se ven abocados a vivir un tiempo en la calle. Entonces los medios de comunicación, con nuestro lenguaje, con nuestra representación de la diversidad o no, hacemos por hacer una sociedad más racista o una sociedad más convivente, ¿no? Y en el tema de la campaña electoral, me temo que en general, ¿no? el acrónimo o el colectivo inmigrante, etcétera, este mecanismo de echar la culpa al de fuera es propio de los extremismos y de los populismos extremos. Los nazis lo hicieron, lo hizo Mussolini, lo hicieron los grupos de ultraderecha en Estados Unidos cuando el crack del 29, y es una técnica muy vieja, la que nadie quiere asumir, y los partidos que ahora están vendiendo el oro en los medios de comunicación, es que los problemas estructurales, económicos y de gestión son suyos, porque muchos llevan en el poder muchos años, y culpar al último niño que cruza la frontera del Tarajal es absolutamente injusto, ¿no? Y quería preguntarle, en esa M, que engloba todas esas palabras, definiciones de los propios protagonistas a través de sus testimonios, de moro, mierda, migrante, menor, mena, podría incluir también marroquí, sufren más racismo, están más estigmatizados, porque por ejemplo acaba de llegar el conflicto de Ucrania y rápidamente empatizamos todos con el migrante ucraniano. ¿Ocurre lo mismo? Evidentemente no. Llegaron casi 160.000 ucranianos en 3 meses a España y nadie ha hablado de avalancha, de llegada masiva, de que están los recursos superados, de que nos quita el puesto en el centro de salud, de que no hay hueco en el colegio porque llegan los extranjeros, llegan los marroquíes.
Ismael tiene más autoridad para hablar de esto, pero tenemos un problema de racismo atávico con la población marroquí. Son nuestros vecinos, son aquellos que nos aportan riqueza etnográfica, cultural, social, talento. Deberíamos quitarnos las gafas de la superioridad y del racismo de una vez con los vecinos marroquíes, ¿no? Cuéntanos cómo es eso, Ismael. Y también quería preguntaros, porque nos queda poco tiempo, bueno, toda esta realidad que se expone en el documental que estáis contando aquí. Que el documental es muy optimista, por cierto, que hay muchas historias de cómo se demuestra que los chicos, si tienen posibilidades, tienen una carrera impresionante. Exactamente, bueno, que no deportistas, mediador social, artistas, cantantes. Hay... Cocineros con dos estrellas Michelin, futbolistas del Cádiz, de todo. ¿Cómo es esa realidad que se vive en Madrid? Y no sé, bueno, conoceréis los dos de la realidad de Ceuta, si se refleja, si la realidad de Ceuta es la misma que se refleja en ese documental y del que estamos hablando ahora, o hay algún aspecto diferente. No, la proyección, el MENA como imagen, es moro, el moro marroquí en concreto. Entonces, como que por eso ya por sí existe en la sociedad española desde hace tiempo ¿no? La morofobia, ¿no? Entonces, como que ya de repente el MENA hereda, ¿cómo no?, esa, también esa fobia y la porofobia y por ser migrante, por la manera que ha entrado a España. Entonces, como que por eso actualmente la imagen es un joven marroquí, en concreto, joven, con una capucha. Entonces, se quedan así proyectando, ¿no?, la cara del MENA. Y, por ejemplo, un MENA negro, ¿no?, no como que no encaja en ese imaginario con tantos insultos detrás. Entonces, y nada, que respecto a que también nos presentamos en este documental, ¿no?, que es que somos jóvenes, ¿no?, que ya estamos formando parte de la sociedad, alquilando con nuestros trabajos, con nuestros estudios, ¿no?, que al final pues ya tenemos vida en España y somos vecinos, somos amigos, somos... Estamos viendo precisamente aquí unas imágenes de algunos jóvenes que, bueno, pues en ese intento de llegar al otro lado del estrecho, en el caso de que sea desde Ceuta, de llegar a un mundo mejor. Y hay testimonios que ponen un poco los pies de punta. El de un niño de 7 años que entró en los bajos de un camión con 7 años, otro joven que lo hizo, bueno, pues a través de un camión de Mercadona, cuenta cómo se mete en un motor, primero apagado, que después empieza a quemar. Una niña que sufre las quemaduras de la gasolina, más con todo, bueno, pues el dolor que debe producir también el agua salada. ¿En tu caso cómo ha sido? Ha sido como la mayoría que pasan por Ceuta y logran cruzar desde el puerto. Y por eso yo a Ceuta le tengo, pues, ¿no?, esta marca parte de mi historia. Y por aquí he pasado por el puerto y colando en un camión. ¿En un camión? Sí. ¿En los bajos también? Sí, con 16 años. ¿Consciente del riesgo que asumías? Sí, pero... ¿Qué supone eso? Te entregas al riesgo porque ya sabes lo que has dejado en Marruecos y estás en una situación de no volver a cruzar la frontera, porque si no, si es una oportunidad que ya tienes. Si vuelves a Marruecos, no vas a volver a poder, ¿no?, por todo lo que ha costado llegar a Ceuta para luego... Fíjate, Ismael es el ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un chico joven con intereses sociales, políticos, culturales, que aporta talento a la sociedad española, que moviliza a jóvenes como él, que les ayuda a similares a él, pero que está en contacto con la sociedad española en general, que ya explica su realidad en congresos internacionales de periodismo, congresos de migraciones. Ismael es una suerte para la sociedad española. Entonces creo que ese es el cambio también que tenemos que hacer. Todos estos chicos... Dejar el paternalismo de pobrecito, vienen porque son pobres, no, vienen porque no tienen las mismas oportunidades. Y hay una dinámica que se pueda amplificar ahí de por qué vienen, ¿no? Y por un lado el paternalismo, y por otro lado también el utilitarismo. Tampoco son manos, son personas, no son brazos los que vienen a trabajar. Para son personas, las claro, pensiones, ¿no? Entonces, tenemos que naturalizar la convivencia con la diversidad. Y dejar, primero, de condicionar la muerte de la gente en la frontera. Somos la frontera más mortífera del mundo ahora mismo, la española, entre la ruta del Atlántico hacia Canarias y la frontera norte de Ceuta y Melilla. Y que una vez que están aquí,
no se vuelvan invisibles, ¿no? Que es lo que hacemos los medios de comunicación, fotografiamos la patera, fotografiamos la playa del Tarajal y luego desaparece. Pues hemos hecho un ejercicio con algunos niños que llegaron hace 20 años, cómo les ha ido la vida, y es un poco una prueba etnográfica de cómo se adapta a nuestra sociedad perfectamente y cómo no solo se adaptan, sino que nos mejoran. Hay uno de los testimonios que es de un hermano de los fallecidos en el 6F, me parece, conoces muy bien la realidad de Ceuta. ¿En qué punto estamos? Pues vengo también con curiosidad, voy a aprovechar la visita para hacer algunas entrevistas, porque se cumplen 2 años del gran cruce de mayo de hace 2 años, cuando parecía que se acababa el planeta en Ceuta, no se ha acabado el planeta. Más allá del pulso diplomático que echó el Reino de Marruecos a España, que evidentemente utilizó a las personas para ese pulso diplomático, finalmente Ismael conoce muy bien, muchos de esos chavales que pasaron ya están perfectamente en el resto de España o en otras partes de Europa, se vulneraron derechos, se expulsaron a chavales de manera ilegal, aquí todavía hay un procedimiento judicial abierto y el ministro del Interior no ha asumido responsabilidades, como siempre, como tampoco ha asumido con el 24J en Melilla, y ese es el problema, ¿no? Es decir, vulnerar los derechos humanos en España parece que no, que se hace de manera impune. Y si encima vulnera los derechos humanos de los pobres, de los más pobres, pues se hace con total impunidad. Y creo que los derechos humanos no le pertenecen a ninguna ideología. Los derechos humanos no le pertenecen a ningún partido. Y como sociedad somos mejores si exigimos que a ningún niño, por encima de todo, porque la ley menor dice que son niños, no niños con apellido, niños con origen, se sigue vulnerando sus derechos una vez que vuelva a cruzar, porque siguen cruzando a diario aquí a nado a Ceuta. Después de la proyección que va a tener lugar, insistimos, en el Centro Cultural de la Estación del Ferrocarril, va a haber un coloquio. Aquí en Ceuta, concretamente, Ismael, ¿hacia dónde te gustaría derivar que se llevara ese coloquio? ¿Qué temas te gustaría abordar aquí en Ceuta? Tenemos lazos muy estrechos, somos vecinos, y yo creo que invitar también a los ceutís de, ¿no?, que todavía, bueno, que somos vecinos, muchos que estamos aquí, ¿no?, que pasamos como menores extranjeros no acompañados, de también de conocer la realidad ahí y de invitarles también, ¿no?, a ver cómo, ¿no?, a dónde llegamos, ¿no?, todas las personas que pasan por Ceuta. Ya estamos repartidos por toda España con nuestros trabajos, ¿no?, de intentar ver, ¿no?, que aquí empieza la historia, pero la historia continúa y continúa a mejor muchas veces. Pues Nicolás Castellanos, Ismael MacDubi, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Esperemos, nos hemos dejado, bueno, pues algunos temas sin tocar, como por ejemplo los problemas del sistema de protección que también sufren estos menores y estos jóvenes. Pero bueno, tiene la oportunidad de comprobarlo esta tarde en la proyección del documental M, a continuación en el coloquio, y luego el próximo viernes a las 9:30 se va a emitir, se va a proyectar ese documental aquí en la Televisión Pública de Ceuta. Así que muchísimas gracias a los dos, un placer. Igualmente. Y enhorabuena por el trabajo. Gracias. 11:03, nos vamos rápidamente al Hotel Puerta de África, donde, como les decíamos en el sumario, está a punto de comenzar esa presentación por parte del PSOE de las líneas generales de su programa electoral. Muy buenos días, Alicia Urbano. Buenos días, Susana. Pues aquí estamos en el Hotel Puerta de África, donde el PSOE va a avanzar ahora las líneas generales de su programa. Como tú bien has dicho, va a intervenir el secretario general, Juan Gutiérrez, la secretaria de Organización, Cristina Pérez, el vicesecretario general, Melchor León, y la secretaria de Sanidad y Consumo, Hanan Ahmed. Os dejo ya con ellos. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, y como siempre hago, agradeceros vuestra asistencia a esta convocatoria. Una convocatoria donde vamos a presentar a parte del equipo que vamos en las listas para las elecciones del 28 de mayo. Lo haremos también en un acto con la militancia, pero consideramos y entendemos de que era importante de que lo conocierais a todos y a cada uno de los que están aquí y que le pusierais cara. Ellos van a ser también vuestros interlocutores en estas semanas tan intensas que nos quedan. Algunos como Cristina y como yo nos conocéis de sobra, ya nos tenéis seguramente muy visto, pero en el PSOE son muchos los compañeros y compañeras que llevan 4 años trabajando para que este proyecto sea un proyecto del cambio. Como veis, somos un equipo de gente joven y guapa también, no sé si la habréis visto. Algunos seguros que lo conocéis por su trayectoria profesional
y otros pues con la amplia preparación que tienen para que todo, y esto quiero subrayarlo, tienen todos y cada uno de ellos una experiencia sobre el terreno, pero en la vida real, no en los pasillos del ayuntamiento como le pasa a otras formaciones, ¿no? Aquí no tenemos hijos de, ni tenemos gente acostumbrada a cobrar del erario público, gente que ha hecho de la política su profesión. Aquí no tenemos eso. Este es un equipo con profesionales de campo como la sanidad y la empresa al más alto nivel, gente con años de trabajo en educación o servicios sociales, gente que conoce bien la Ceuta de verdad y sus problemas. Y creerme que a diferencia de otras formaciones, otros partidos, ha sido muy fácil confeccionar la lista que hoy traemos aquí. Los socialistas tenemos candidatos de sobra y en todo momento, en cuanto se le propuso, a todos los que están aquí dijeron que sí. ¿Y sabéis por qué dijeron que sí? Porque confían plenamente en este proyecto y porque se ven identificados en este proyecto. Un proyecto en el que somos un equipo sin cupos, sin cremalleras, y porque entendemos que no es solo cuestión de diversidad, sino de realidad. Somos simplemente el reflejo de la sociedad ceutí, la Ceuta real, sin dejar a nadie a un lado, gente con orígenes y formaciones distintas. Ceutí es de verdad con un sueño en común, que es de hacer de nuestra ciudad una Ceuta del futuro y una Ceuta mejor. Estas son las personas que van a gobernar nuestra ciudad a partir del 28 de mayo. Tenemos un rumbo claro. El rumbo claro es que tenemos una idea clara sobre lo que queremos para Ceuta. La misma Ceuta que soñaría cualquier persona en vivir en ella, ¿no? La Ceuta, como la llamamos nosotros, del siglo XXI y no anclada en el pasado como la que estamos actualmente por la mala gestión del señor Viva durante estos 22 años. Los socialistas de Ceuta queremos una ciudad donde la vivienda no sea un lujo inalcanzable, una ciudad que no dé por perdido a miles de parados solo por no tener capacidades o por ser mayor de 45 años. Una ciudad en la que la convivencia no sea solamente un eslogan y una falsa. Una ciudad donde la gente con capacidades diferentes no se vean solo. Una ciudad en la que la igualdad se vea también reflejada en los servicios básicos de las barriadas. En definitiva, una ciudad moderna, sostenible, inclusiva y eficiente, en la que cualquiera le gustaría vivir. Y creemos que no es tan difícil. No nos engañemos. Ceuta tiene menos de 20 kilómetros cuadrados, creo que son 18 kilómetros y medio lo que tiene, y unos 82.000 habitantes, y tenemos un presupuesto de 377 millones de euros. Y podríamos poner mucho más ejemplos, pero solamente le voy a poner ejemplo de aquí enfrente, de Algeciras. Algeciras tiene 120.000 habitantes y 84 metros cuadrados, y tiene un presupuesto mucho menor que el que tiene nuestra ciudad. Si no me equivoco, son unos 115 millones de euros. Y estoy seguro que los vecinos y vecinas de Algeciras no tienen las mismas deficiencias o las mismas reclamaciones que puede tener cualquier ceutí en la deficiencia de las barriadas, ¿no? En acerado, en saneamiento, en mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Son casi 400 millones de euros para 82.000 habitantes, 82.000 ceutíes, y con ese presupuesto los socialistas entendemos que Ceuta puede ser una ciudad modelo. Una ciudad modelo, pero no lo es, desgraciadamente no lo es, y no lo es gracias, o la responsabilidad la tiene el señor Vive después de 22 años por su mala gestión. Creemos que Ceuta merece un proyecto de este siglo, del siglo XXI, y no otra ración más de Vivas, ¿no? Un gobierno continuista y conformista que lleva 22 años al poder. Y bueno, lo único que hacen es gobernar, pero no trabajar. Y creo sinceramente que los ceutíes están hartos. Y así nos lo transmiten en la calle diariamente a mí y a todos mis compañeros. Ceuta no avanza, estamos anclados en el año 2001 y creemos que es urgente un cambio. Y ese cambio pasa solamente y exclusivamente por el Partido Socialista.
Entendemos que tiene que entrar aire fresco en nuestra ciudad, sacudir las alfombras y cambiar las caras. Llevamos 22 años con las mismas caras en nuestra ciudad y es el momento del cambio. Y Ceuta no es una prioridad para el Gobierno, lo tenemos clarito, aunque a veces parece que es lo que piensan, pero no lo es. Ceuta es de la gente normal, de los ceutíes de a pie, y queremos recuperarla y transformarla al siglo XXI, que es lo que nos hace falta, ¿no? Y para ello os quiero adelantar algunas de nuestras propuestas para empezar a dar una solución a los graves problemas que tiene nuestra ciudad y que ahora van a desgranar en grandes rasgos mis compañeros Merchó, Cristina y Hanna. Y en principio le voy a dar paso a mi compañero Merchó para que os dé un poco más de datos. Muchas gracias. ¿Empezamos? Buenos días a todos y a todas. Venimos a dar 10 soluciones a los 10 grandes problemas que ha gestionado el Partido Popular en nuestra ciudad durante los 23 años del gobierno del señor Juan Vivas. Desde el PSOE de Ceuta compartimos que el objetivo de avanzar en una economía digital y apostamos por nuevos modelos económicos para nuestra ciudad. Creemos que es primordial apostar por la economía digital para generar más empleo y empleo de calidad a nuestra ciudad. La cifra de parados, desde que el señor Vivas llegó al Gobierno a Ceuta, se ha multiplicado por 5. Ha convertido Ceuta en la ciudad top en desempleo de Europa. Creemos que el Gobierno del Partido Popular ha dado por perdido a los miles de sustis que están desempleados y desempleados de larga duración, a los mayores de 45 años y, sobre todo, a nuestros jóvenes. Jóvenes sin cualificación, que el Gobierno de Vivas hace tiempo que le da la espalda a todos ellos. Se conforma con los millones que cada año envía el Gobierno central para gestionar los planes de empleo y no le da ninguna solución a la problemática sistemática que han creado ellos para Ceuta en materia de empleo. Es urgente un nuevo modelo económico para Ceuta y es primordial que para eso esté el Partido Socialista al frente del Gobierno. Ceuta no puede dejar nadie fuera y, sobre todo, tiene que luchar por nuestros jóvenes y nuestros desempleados de larga duración. Es para ello que desde el PSOE de Ceuta vamos a incluir en nuestro programa electoral y estamos trabajando en ello durante muchos meses con muchísimas personas de sectores para mejorar la economía y el empleo de nuestra ciudad. Vamos, en nuestro programa electoral, incluimos un plan integral del empleo y un desarrollo de un plan de choque para la formación de los desempleados de larga duración. Otro de los puntos que creemos que es primordial para Ceuta, que fue una propuesta nuestra aprobada en pleno, es un parque tecnológico. Es más necesario que nunca la creación de un parque tecnológico en nuestra ciudad. Es una propuesta nuestra y, como siempre, aprobada en pleno. Y nuevamente un incumplimiento más del señor Juan Vivas, que las propuestas que presentamos a pleno nunca se llevan a cabo, porque está acostumbrado a que el pleno y la ciudad sea un chiringuito de él. La creación de un parque tecnológico en Ceuta va a traer beneficios, y buenos beneficios para toda la ciudadanía. Será para fomentar la innovación y la investigación. Será una fuente de creación de empleo. La atracción de la inversión, porque será un atractivo para empresas e inversores que vean Ceuta como un polo digital. Mejorará la competitividad de las empresas locales. Mejorará la calidad de vida del ciudadano, que para eso estamos aquí todos los que queremos estar en política. Y un parque tecnológico en Ceuta tendrá un impacto positivo en nuestra tierra, en nuestra economía, la innovación y, sobre todo, en el desarrollo social de la Ceuta que queremos. Otro de los grandes temas de nuestro programa electoral es la vivienda. Y todos sabéis que la vivienda es una problemática en una ciudad tan peculiar como Ceuta. La vivienda es, sin duda, otra de las grandes carencias que tenemos en Ceuta. Un bien básico en nuestra ciudad que parece un lujo. En los últimos 15 años del gobierno del señor Juan Vivas no ha puesto ni un solo ladrillo. Y cuando ha puesto un ladrillo,
todo el mundo sabéis cómo ha acabado cuando lo han gestionado ellos. Pero no solamente Juan Vivas, también me gustaría recordarle a otros partidos políticos de la Asamblea que son, se quieren creer, el adalid de la política justa y limpia, como es Ceuta ya, que aunque cambien el nombre suyo, es Caballa, y recordarle a Moja que ellos también son parte del problema de la falta de vivienda en Ceuta. Son miles de ceutí en la lista de espera y los que creemos que hay que ponerse manos a la obra ya para solucionar la problemática de las viviendas que tenemos en Ceuta. En nuestro programa electoral hemos trabajado con diferentes personas del sector para la creación y nos comprometemos a la creación de más de 500 viviendas de uso social y tenemos el están los terrenos que son de la ciudad, que sería la zona de Los Rosales. Otro punto importante de nuestro programa electoral, y como todos sabéis, sería una ayuda para la compra de la primera vivienda. No todas las personas tienen ese 20% para adquirir su primera vivienda. Y la ayuda, otra de las ayudas que llevamos en nuestro programa electoral, es la ayuda a los jóvenes para que tengan un techo y que puedan tener su primera vivienda y construir un proyecto de futuro con sus familiares. Le voy a dar paso a mi compañera Cristina. Buenos días a todos y a todas, compañeros. Estamos aquí porque vamos a ganar y vamos a sacar este proyecto adelante. Llegados a este punto, seguro que la mayor parte de los ciudadanos se están preguntando dónde quedan las barriadas, dónde quedan ese objetivo que el Partido Socialista se ha marcado durante la legislatura anterior y en la que vamos a continuar. Nosotros hemos hablado mucho de barriadas y vamos a seguir haciéndolo. Y hemos hablado mucho de barriadas no solo en precampaña, que es cuando lo hacen otros. Hemos hablado de barriadas durante todos los días que han formado la legislatura anterior. Hemos visitado todos y cada uno de los rincones de nuestra ciudad para ver la problemática que los vecinos y vecinas tenían en ellos. Y la verdad es que podría decir que ha sido una sorpresa, pero no sería del todo justa. Teniendo en cuenta la capacidad de gestión del Gobierno Vivas, lo que no hemos encontrado era lo que esperábamos, pero elevado a la enésima potencia. Deficiencias claras y evidentes en servicios básicos y no tan básicos. Están de pena, por utilizar una expresión coloquial. Y si están de pena, ¿cuál es el motivo? Pues el motivo no es otro que la gestión del Partido Popular con Juan Vivas a la cabeza después de 22 años de ineficacia. Queremos afrontar la problemática de las barriadas desde la perspectiva de la igualdad. Mi compañero y candidato a la presidencia, por no decir presidente futuro de la ciudad de Ceuta, siempre ha hablado de una ciudad dual, pero no es un eslogan, es una realidad. Queremos que tanto el extrarradio, las barriadas, la periferia, tenga, si no las mismas, sí los principales elementos básicos que cuenta la zona centro. Hablar de periferia en una ciudad de 18 kilómetros cuadrados me parece demasiado pretencioso, pero es a lo que nos ha abocado el señor Vivas y su gobierno, a diferencias, a desigualdades, a falta de saneamiento, a falta de dotaciones básicas. Y eso es lo que vamos a cambiar desde el Partido Socialista, porque Ceuta no merece esa ciudad. Los vecinos y vecinas de nuestra ciudad no merecen vivir entre aguas fecales, como ocurre en muchas de las barriadas de Ceuta. Esta problemática que se da en las barriadas no solo es una cuestión dotacional, que también, sino también un problema de centralización de servicios. Uno de los objetivos del Partido Socialista es descentralizar, y me podéis preguntar a qué se está refiriendo esta socialista que me está contando a mí las líneas principales del programa electoral. Me estoy refiriendo a que hay servicios que, por la
dimensión poblacional, por la densidad que tienen muchas barriadas, no solo deben estar en el centro, también tienen que ser de disfrute de las personas de las barriadas. No hace muchos días el equipo socialista, el equipo de Juan Gutiérrez, visitaba el centro del Mayor. No podemos consentir que haya un solo centro del Mayor de la ciudad autónoma en el centro de la ciudad, con barriadas como Jadú o El Príncipe, con una población muy elevada, con una población mayor muy elevada, que tiene que desplazarse al centro si quiere obtener un servicio. Y podría seguir enumerando servicios, pero ni os voy a aburrir, y quedan muchos días de campaña en lo que vamos a desgranar todos y cada uno de los aspectos de nuestro programa electoral. Últimamente nos desayunamos a diario con inversiones del señor Vivas. Esta que está aquí, que lleva 4 años en la Asamblea pidiendo el polideportivo de Juan 23, la verdad es que cuanto menos le sorprende que ahora vayan camiones hasta allí. A ver, que es verdad que ellos llevan estudiando mucho tiempo, se han formado muchísimo, porque están todo el día estudiando, pero poco ejecutando. Entonces, vamos a decirle al señor Vivas y a su equipo que no sería muy bueno, cuando casi ninguno ha repetido, que deje de engañar, que deje de engañar, que Juan 23 es un proyecto de hace 6, 8 o, si me apuran, 10 años, que le tiraron la infraestructura a los vecinos sin darle una respuesta. Así que ahora vaya un camión a Juan 23 no va a hacer cambiar la posición de los vecinos ni la crítica del Partido Socialista. Tenemos que construir ciudad. Construir ciudad no es parchear. Construir ciudad es infraestructuras. Construir ciudad es dotaciones. Construir ciudad es dar respuesta a los ciudadanos y ciudadanas que a día de hoy no lo encuentran. Desde una barandilla para que un señor o señora pueda bajar unas escaleras a un centro del Mayor o a un polideportivo cubierto para nuestros jóvenes. Ya os digo que podría seguir enumerando una y otra vez aspectos y motivos de estas soluciones que da el Partido Socialista. Pero sería cansino y quizás no daría lugar a conseguir que la presentación de nuestros compañeros puedan dilucidar los profesionales que son y las soluciones que pretenden dar. Otro de las líneas, de los ejes del Partido Socialista de cara a las elecciones del 28 de mayo, va a ser construir una Ceuta sin barreras. Una Ceuta sin barreras, pero en el amplio sentido de la palabra. No solo nos referimos a barreras arquitectónicas, que sí, que no se soluciona con el consejero de Fomento de la legislatura anterior y el señor Vivas paseando en una silla de ruedas a ver si hay escalones o no. Eso no es tener una Ceuta sin barreras. Tener una Ceuta sin barreras es facilitar a las personas que tienen capacidades diferentes el disfrute de su ciudad. Nos estamos reuniendo, como no puede ser de otra manera, con todos y cada uno de los colectivos que representan a esas personas, y una de las demandas más importantes que nos trasladan es la necesidad de un centro de atención temprana y de un centro de día. No me gusta hablar de medidas estrellas, pero por respeto y en reconocimiento a esas personas, creo que hay que destacar la necesidad de ese centro, no solo para darle un servicio a las personas con capacidades diferentes, sino también para darle un respiro a sus familias. Los socialistas nos comprometemos, y así lo hacemos aquí, a contar con ese proyecto en nuestro programa electoral, y si llegamos a la presidencia, como así lo vamos a hacer real, con la colaboración del Gobierno Sánchez en un principio y después seguirá con el Gobierno Sánchez, porque también va a ganar, con la colaboración del Gobierno de la Nación, de un centro de atención temprana y un centro de día para todos y todas los niños con capacidades diferentes. Es una obligación de la ciudad el atender a estas personas y a sus familias. Y poco más que contaros en este sentido, que vayáis anotando en la agenda el día 29, Ferraz, Daoiz y Juan Gutiérrez, presidente de la ciudad. Le paso la palabra a mi compañera Hanan, que seguro que tiene muchas cosas que contar.
Buenos días. Siguiendo con el hilo conductor de mis compañeros, quería presentaros también una serie de líneas de trabajo y de actuación que estamos haciendo desde nuestro grupo parlamentario para mejorar en diferentes temas que también son importantes, ¿no? Que consideramos que es bueno que lo sepáis. Uno de ellos es el deporte. Nosotros sabemos que el deporte es un bien muy preciado para nuestra ciudad. Todos sabemos el gran atractivo turístico que representa, como por ejemplo la Cuna de la Legión, como todos sabéis, y que bueno, que es un atractivo importante para nuestra ciudad. Pero aparte no hay que olvidar que queremos el deporte salud y queremos una población ceutí saludable. Entre las propuestas que presentamos para fomentar, ¿no?, el deporte en nuestra ciudad, pensamos que hay que hacer un refuerzo de las pistas deportivas, de las presentes actualmente. Creemos que es también importante la creación de pequeños polideportivos en las diferentes barriadas de la ciudad, es decir, que todo el mundo tenga acceso a los diferentes polideportivos independientemente de su código postal, ¿no?, de donde vive. El abaratamiento del alquiler de pistas, esto es muy importante. Hemos visto que en los últimos tiempos han ido subiendo los precios y bueno, no todo el mundo se puede permitir, por mucha labor que queramos y voluntad de realizar deporte, pues mucha gente no se lo puede permitir. Importante la creación de bonos para diferentes grupos de edad y la promoción del deporte de base y el deporte infantil. Como he dicho, el deporte es salud y hay que fomentar la salud de nuestra ciudad. Queremos una población sana. En cuanto a la materia de educación, el PSOE se ha caracterizado siempre, una de sus políticas sociales es y siempre apuesta por una educación gratuita y universal. Para ello proponemos diferentes cosillas que ahora presento. Es importante crear un servicio de préstamos, la creación de un servicio de préstamos en la red de bibliotecas, que todo el mundo tenga facilidad para poder acceder a libros, incluso material escolar. Aumentar el número de becas. Un gran apoyo para los alumnos con necesidades especiales. No hay que olvidarnos que hay un porcentaje no desdeñable de la población con, por ejemplo, autismo, TDAH, es una población que necesita una especial educación y no pueden quedarse atrás. O incluso ayuda para los comedores de los diferentes centros de alumnos. Nos comprometemos que ningún ceutí pueda haber mermado su futuro simplemente por una ausencia de una política social en cuanto a la educación. ¿Cómo no? Una ciudad sostenible. Queremos una ciudad sostenible, no nos podemos quedar atrás. ¿A qué me refiero una ciudad sostenible? Fundamentalmente en materia medioambiental. Las energías renovables y la movilidad sostenible son un futuro muy presente en nuestra ciudad, en la península, y no nos podemos quedar atrás. Nuestra situación geográfica no puede ser un hándicap para que la ciudad no evolucione, tanto Ceuta como Melilla, pero me refiero fundamentalmente a nuestra ciudad. En 22 años de gobierno del Partido Popular no se ha visto ninguna mejora en este contexto. Ausencias de carriles bicis, ausencia de parques, ausencia de zonas verdes. No nos olvidemos que estos son los pulmones de nuestra ciudad. Entonces, hay que cuidarlos. Y, cómo no, nuestra Ceuta eficiente. Al final, todos los problemas que hemos presentado, en el que me incluyo lo que he presentado yo, es por una ausencia de un gobierno transparente, un gobierno no dialogante. Siempre se ha priorizado, desde el Partido Popular, el bienestar de solamente un grupo privilegiado de ciudadanos. ¿Y el resto de la población qué es lo que pasa? Entonces, creo que hay que fomentar políticas para todos los ciudadanos de Ceuta. No solamente es un grupo minoritario. El bienestar social es un derecho que todos los ceutíes tienen derecho a poseer. Y ya está. Muchas gracias. A mí sí me gustaría preguntar, habéis hablado de implementar algunas partidas concretas dentro de vuestro programa. Me gustaría saber de dónde la vais a detraer. ¿Qué partidas no formarían parte de la próxima legislatura? Bueno, es una cuestión de analizar todas y cada una de las partidas del presupuesto de la ciudad. Pero le puedo decir que
en casi 400 millones de euros. Existe un gasto superfluo que los socialistas estamos dispuestos a acabar con él en beneficio de lo que realmente se necesita. Podemos analizar y podría darle datos del presupuesto de la ciudad, pero sería muy atrevido por mi parte, sin contar con el apoyo técnico de los funcionarios de la ciudad con los que tenemos que contar cuando vamos a llegar al gobierno, que es el día 29 de mayo estaremos en la asamblea y tendremos que hablar con todos y cada uno de los funcionarios municipales, de las sociedades, y le garantizo que de la experiencia que hemos tenido en estas legislaturas y con el personal altamente cualificado que forman parte de las listas electorales socialistas, le daremos una respuesta clara y evidente. Mucho gasto superfluo que suprimir y muchas prioridades que cubrir. Ese será el lema del Partido Socialista y del Gobierno Socialista del 29 de mayo. ¿Qué gasto superfluo? Por lo menos no podemos llevar a la boca para saber exactamente por dónde se puede recortar, por dónde se puede meter la tijera. Ya le he comentado que es muy atrevido por mi parte a hablar de determinados gastos, sin contar con la opinión técnica de los funcionarios y de los empleados municipales, porque a fin de cuentas son ellos los que aportan la parte técnica y nosotros la política. Pero quizás en dietas, fundaciones, sociedades y viajes habrá algo que recortar. Sí, ayer precisamente presentamos una denuncia, como bien has dicho, Gonzalo. Ya sabéis que el artículo 53 de la ley electoral, y aquí lo llevaba anotado porque estaba convencido que me lo iba a preguntar, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones de empresas, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior. Por tanto, han incumplido la ley electoral y como la han incumplido, pues ahora tendrán que dar respuesta de lo que el por qué han estado pegando carteles o poniendo vallas publicitarias, porque hace cuestión de dos o tres días, creo que en el Sardinero, incluso en el puerto, estaban colocando carteles del señor Viva, que parece ser que después de 22 años tiene mucha ansia en que lo conozcan los ciudadanos, pero yo creo que después de 22 años lo conocemos y bien, pero sobre todo por la mala gestión que ha estado haciendo durante estos 22 años. Ahora tendrá que dar respuesta ante la Junta Electoral del por qué ha infringido la ley, y además el artículo 53 que lo dice bien claro. Sí. Tenemos varias parcelas localizadas para la construcción de nuevas viviendas porque, como sabéis, uno de los graves problemas que tiene nuestra ciudad, de todos los numerosos problemas que existen, es la vivienda. Tenemos 7.000 demandantes de vivienda en nuestra ciudad. Tenemos una comisión local de la vivienda que el señor Viva y su equipo no han sido valientes y no la han convocado porque no han querido. Hay muchísimas viviendas también cerradas en nuestra ciudad y muchísimas familias que la necesitan y no la han hecho por miedo a lo que pueda pasar. Y la última vez que lo hicieron, hace de 12 a 15 años, pues ya vimos cómo acabaron la mitad de su equipo de gobierno, todos imputados. Por tanto, tenemos que atajar ese problema, independientemente de lo que recoge el plan estratégico del gobierno central, donde recoge una medida que es la liberación de suelo de defensa para la construcción de nuevas viviendas. Nosotros vamos a trabajar también a nivel local para intentar erradicar ese problema que es la vivienda. Así es, y lo recogerá seguramente el programa electoral nuestro. El empleo sabemos que también es otro de los problemas que tenemos en nuestra ciudad. No podemos olvidarnos que en el 2001, cuando el señor Viva se incorporó al gobierno, la tasa de desempleo estaba en un 7%. Ahora estamos en un 31%, se ha multiplicado casi por 5. Tenemos un 40% de los ceutíes a un paso de riesgo de la pobreza. Tenemos a nuestros jóvenes que lamentablemente, y me da mucha pena decirlo,
se tienen que ir de nuestra tierra para buscar un empleo. Por tanto, es otro de los problemas que tenemos que atajar, que es el empleo. Y en la antigua cárcel de Rosales, el día 29 de mayo empezaremos a trabajar, porque vamos a ser seguramente la lista más votada, empezaremos a trabajar para construir allí un centro de formación y de empleo para que nuestros jóvenes puedan formarse, pero a la vez también puedan incorporarse al mercado laboral. Pero independientemente también de lo que recoge el plan estratégico, que quiero hacer hincapié, la ciudad de la formación profesional, que como sabéis también se va a construir la ciudad de la formación profesional, donde, repito, nuestros jóvenes se van a poder formar y a la vez también se van a poder incorporar al mercado laboral. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Habéis invitado a un cafelito ahora, si queréis. Bueno, pues hasta ahí esa rueda de prensa del PSOE de Ceuta, que como acabábamos o como les decíamos al inicio, presentaba las líneas generales de su programa de acción de cara a la próxima campaña electoral y también, bueno, pues respondía a las preguntas de los compañeros de los medios. Los asuntos más destacados ya nos los contarán los compañeros de la redacción de informativos, porque nosotros tenemos que continuar. Ahora mismo nos pide paso Ana Villazán desde Poblados Regulares. Muy buenas, Ana. Nos hemos venido a Poblado Regulares para hacernos eco de una demanda vecinal que no es otra que la de que se retiren los escombros de estas dos viviendas militares que fueron derribadas ya hace 3 meses. Allá por mediados de enero fue cuando se tiraron abajo y desde entonces, pues esta es la situación que están viviendo los vecinos de este barrio. Bueno, no esta es peor todavía de la que había entonces, porque lo que ha venido ocurriendo es que al estar los escombros sin recoger, pues ha ido convirtiéndose este solar en un vertedero y ya son muchos los que vienen y tiran basuras, electrodomésticos, que hemos podido ver que están aquí junto con los escombros. Otro de los problemas ocasionados a raíz de, bueno, pues de esta dejadez desde que se derribaron este par de viviendas es que ha habido un leve accidente de un camión que se llevó por delante uno de los cables que estaban entre dos postes. Se llevó el poste por delante, ha quedado derribado y apoyado, como se puede ver en las imágenes sobre ese muro, y rompió uno de los cables de corriente que enlazaba con el otro poste y permanece ahí colgado, con el temor de los vecinos a que, bueno, pues pueda haber alguna persona que lo toque y pueda sufrir algún daño. También nos han contado los vecinos de esta zona donde nos encontramos, en Poblados Regulares, que es habitual por las noches ver ratas que salen de este solar baldío del que no se han llevado los escombros en 3 meses que llevan aquí ya desde que se derribaron las viviendas, y temen fundamentalmente, bueno, pues por los niños de la zona que salen a jugar y algunas veces, pues en contra de lo que quisieran sus padres, se meten y bueno, es obvio, se ven las imágenes, no hay mucho que contar al respecto, que podrían lesionarse cuando menos, ¿no?, de estar próximos a esta zona. Así que, bueno, esta es la queja que hacen los vecinos, no es para menos, son 3 meses, insistimos, los que han transcurrido desde que se derribaron este par de viviendas militares hasta hoy, y permanecen los escombros y toda la basura depositada sobre ellos desde entonces aquí, sin que nadie venga a retirarla. Pues muchísimas gracias, Ana, por esa información y esas imágenes que muestran cómo está ese lugar en Poblados Unidad 3 meses después, desde que les contáramos nosotros en directo que, bueno, pues el derrumbe de esa vivienda. Son las 11:39, nosotros continuamos con más asuntos de interés y lo hacemos ahora en clave histórica, en clave de memoria y de arte, porque el campus universitario celebra esta tarde y mañana las jornadas de Historia, Memoria y Arte, herramientas claves para la educación. Y tenemos con nosotros para hablar de este evento Antonio David Palma, que es vicedecano de Estudiantes, Extensión Universitaria e Inclusión de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Muy buenas. Hola, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo muy bien. ¿Qué panorama se presenta para esta jornada de 25 por la tarde y también mañana en horario de tarde, 25 y 26 de abril, en estas jornadas? ¿Cuál es el objetivo y qué contenido se van a abordar? Pues el objetivo principal es, sobre todo con nuestro estudiantado, pero también está abierto al público, a todo ciudadano de Ceuta que quiera asistir, pueda asistir, para incidir sobre todo en que al iniciar una investigación contamos con una serie de herramientas.
Dentro de esa herramienta está el arte, está la historia, está la memoria, y son fundamentales para ampliar una investigación, para darle un enfoque variado y que le sirva a ese investigador para presentar un producto final bastante rico, bastante en calidad, ¿no? Y vamos a ahondar en eso, ¿no? Y vamos a traer ponentes muy destacados de la Universidad de Granada, de la Universidad de Málaga. También va a estar Rocío Valriveras del Archivo, José Antonio Alarcón de la Biblioteca. Y lo que vamos a plantear es eso: vamos a hablar de cine, de fotografía, vamos a hablar también de la educación, ¿no? La influencia de un hecho histórico en la educación. Por ejemplo, el protectorado español, el protectorado en Marruecos, cómo influyó en Ceuta, en la educación y en otros campos, ¿no? Por ejemplo. En ese caso será hoy. Esa charla en concreto, a las 6 y 10 de la tarde, la influencia del protectorado español en Marruecos sobre la evolución de la educación en Ceuta, a cargo de Vicenta Marín Parra, profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada. Antes, como charla inaugural, bueno, pues será el Guernica, la imagen fósil, y será, bueno, pues a cargo de Gabriel Cabello Padial, que es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Sí, es un compañero que nos viene de fuera, está en el campus de Granada, y Vicenta, si es de nuestro campus. Y para acabar, Miguel de Aguilera, que nos va a hablar del cine. Él tiene un axioma que es: el cine es memoria, ¿no? Y porque el cine es fundamental para acercarnos a cualquier hecho histórico, ¿no? Nos sirve como herramienta, y por eso acabamos con esa ponencia importante. Del Palacio de las Pipas a la pantalla en metaverso. Sí. ¿Y cómo influye eso en la evolución de la educación? Es un título curioso. Miguel de Aguilera es una autoridad, ¿no?, en el mundo del cine. Él ha vivido las diferentes etapas, con su edad ha vivido las diferentes etapas del cine, ¿no? Desde ese cine de verano en el que se comía pipas, ¿no?, a ese otro cine de que se llevaba en la silla de la casa a ver el cine, a ese otro cine, pues, de metaverso, de gafas, de realidad virtual, ¿no? Y es curioso, va a ser curioso eso, ¿no?, cómo una persona puede contar cómo a lo largo de su vida ha evolucionado un arte y ha cambiado la forma de mostrar la realidad, que es lo que ha hecho el cine, ¿no? Eso será hoy, y luego mañana también, en horario de tarde. Los protagonistas serán Rocío Valriveras, que es la directora del Archivo General de Ceuta, que hablará sobre el Archivo General y la memoria en papel de la ciudad. Claro, es un templo, o sea, las fuentes históricas están en los archivos, ¿no? Y por eso es importante la participación de Rocío, porque el Archivo General de Ceuta tiene tesoro auténtico y que hay que mostrarlo y hay que enseñarlo. La influencia del protectorado a cargo del director de la biblioteca, José Antonio Alarcón, nuestro amigo José Antonio. Si nuestra compañera Vicenta se centra en la educación, lo que hace José Antonio es en otros campos de la ciudad, en arquitectura, en la sociedad en general, ¿no? Y luego una charla en la que seguramente que te puedes extender un poco más, Antonio David, es en esa que se va a producir mañana a las 7 y 10 de la tarde, que se llama Del cuartel de la reina a campus universitario. Sí, es muy curiosa, ¿no? Porque claro, nosotros trabajamos en la Universidad de Granada, ¿no?, en el campus de Ceuta, y el estudiantado está allí y no saben la historia que tiene esa instalación. Entonces, esta ponencia lo que le va a servir es para saber en el tesoro en el que viven, que no es un edificio moderno. Los primeros planos de ese cuartel se remontan a 1793, o sea, más de dos siglos tiene esas instalaciones. Y entonces vamos a hacer un recorrido de más de dos siglos y contando las curiosidades, explicando por qué en mitad del patio hay un escudo de infantería. ¿Por qué? ¿Por qué? Importante, tenéis que venir mañana por la tarde. Bueno, hoy y mañana por pero la tarde. No nos lo vas a contar, tú vas a ser quien imparte esa charla. Te voy a dar la primicia. ¿Por qué? Bueno, porque fue el primer morador de ese cuartel fue el regimiento fijo de Ceuta y pertenecía a infantería. Entonces, por eso el emblema de infantería está en el patio principal, y a la entrada, si os fijáis, viene un lema con el escudo de Ceuta que pone Defensor de la Fe. ¿Y por qué? Porque era el lema de este regimiento. Entonces, eso lo vamos a ver, vamos a explicar las curiosidades. También vamos a hablar del otro morador, que es el regimiento de ingenieros número 7,
el regimiento heredero, el más antiguo de España, de regimientos de ingenieros, que lo tenemos aquí, tenemos la suerte de tenerlo en Ceuta, y ya por último, el último morado que somos, que tenemos el orgullo de ser nosotros, ¿no? La Universidad de Granada. Sí. Entonces el estudiantado va a ver que no es un edificio de ayer, sino de más de dos siglos, y cómo ha evolucionado de cuartel a campus universitario. Y luego la última conferencia a las 8 de la tarde mañana será la de clausura, Patrimonio Educativo a través de la Pedagogía Manjoniana, a cargo de Salvador Mateo Arias, director del Departamento de Didáctica. Exactamente, nosotros tenemos tres grados relacionados con la educación, ¿no? Primaria, infantil y social. Entonces es importante abordar, como aborda nuestro compañero Mateo, la figura de Andrés Manjón, uno de los grandes pedagogos españoles, y que para muchas personas es un desconocido. Entonces vamos a abordar esa figura en esa ponencia. Bueno, hay que recordar que la asistencia a las ponencias se va a reconocer con un crédito, pero tiene que ser a todas. Exactamente, sí, sí, a todas, porque todas son muy interesantes y todas le van. ¿Se necesita inscripción en algún...? Sí, ya, o sea, tenemos bastante inscritos ya, pero vamos, se puede inscribir hasta última hora, incluso si no le han dado tiempo, que vayan allí al salón de grado de la facultad y se apuntan en ese momento. Como les digo, está abierto al estudiantado, pero también a cualquier persona que se quiera acercar a la facultad, a cualquier ponencia, es de libre acceso para toda la ciudadanía. Bueno, es una actividad organizada por el Vicedecanato de Estudiantes, Extensión Universitaria e Inclusión de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de la Universidad de Granada en Ceuta, pero que también está este vicedecanato pues enfocado en otras cuestiones. Cuéntanos. Claro, estamos en la extensión universitaria, conlleva todo lo que son cursos de extensión universitaria, ¿no? Que le dan un enfoque complementario a la carrera que están estudiando nuestros alumnos. Entonces, tenemos una serie de temáticas que ampliamos en los cursos y aparte le ofrecemos este congreso, ¿no? Que esta jornada que ya complementan en este curso lo que es la actividad, la extensión universitaria. También estamos inmersos en otra actividad de estudiantes, que el 17 de junio, adelanto ya aquí, es nuestra ceremonia de graduación, los cinco grados de informática, de ADE y de los tres grados de educación, el 17 de junio, y claro, eso trae mucha preparación, y ya estamos desde hace meses, ya lo están preparando nuestro estudiantado, que lo están haciendo muy bien. ¿Hay alguna novedad prevista para esa jornada de graduación en el 23? Hay novedades, bueno, nuestro estudiantado tiene libertad también para crear, para hacer una ceremonia bastante atrayente, ¿no? Que sea bastante atrayente. Y sí, va a ser un momento especial, es el momento especial que concluye pues esos años de estudio, ¿no? Pues Antonio David Palma, muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, y estaremos pendientes del desarrollo de estas jornadas y del resto de actividades e iniciativas que se organizan tanto desde el Vicedecanato en particular como desde la Universidad de Granada, la sede de la Universidad de Granada en Ceuta en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención permanente siempre a nuestra facultad. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues en este punto volvemos, 11 de la mañana y 48 minutos, volvemos al Teatro Auditorio del Rebellín, sala de exposiciones. Allí estaba llevándose a cabo esa exposición por parte de la UGT a través de las prendas elaboradas por los alumnos y alumnas que hicieron iniciativas formativas en corte y confección y también de ese desfile de modelos. Tiene más detalles y va a mostrarnos más cosas, tal y como nos anunciaba María José Guerrero. Muy buenas de nuevo. Bueno, pues arranca el desfile programado por UGT en el día de hoy, aquí en la sala de uso múltiples del Teatro Auditorio del Rebellín. Bueno, pues con máxima afluencia de público, como podréis comprobar, desfile que tiene que ver sobre todo con la confección de vestuario de fiesta y de carnaval que han preparado en el programa especial de UGT. Para ello, y mientras estamos viendo este desfile, Susana, vamos a hablar con Leila, que ella es una de las alumnas de este programa. Leila, muy buenas. Buenos días. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es lo que estamos viendo. Pues bueno, aquí estáis viendo unas creaciones que hemos hecho los 12 alumnos del curso. Cada uno ha hecho su diseño y ahora vais a ver algo espectacular, porque en tan poco tiempo y no sabiendo nada de todo esto, yo creo que hemos sacado unos disfraces espectaculares, dignos de ver. Cuéntanos cuáles son los materiales que habéis utilizado, todo lo que
todo, sobre todo todo lo que habéis tratado, ¿no? Para ver lo que estamos viendo ahora, concretamente, sobre todo mucha pluma en esto que vemos ahora y máscara, ¿verdad? Sí, la verdad es que al principio lo veíamos un poco como muy lejano a nosotros, incapaces de hacerlo, pero gracias al profesor que tenemos, la verdad es que ha sido espectacular. Hemos empezado un poco con la historia de los carnavales y tal y cual, después un poco de bocetos, hemos hecho los bocetos, las creaciones y tal. Y sobre todo hemos mucho, a veces ha utilizado alambre, goma eva, plumas, piedras y mucha imaginación. Mucha, mucha imaginación, la verdad. Me decíais que erais 12 alumnas, Leila, la verdad. Sí, sí, 12. ¿Por qué os apuntasteis a este curso? ¿Qué fue lo que os atrajo a decir, bueno, pues nos va a gustar este mundo, queremos aprender, curso de confección? Pues la verdad es que esto de confesión tiene muy poquito, es más creatividad, imaginación, y a mí lo que me llamaba la atención era la creatividad, la imaginación y echarte a volar, echar tu imaginación a volar. ¿Lo has conseguido, echar tu imaginación a volar? Sí, soy muy creativa y muy imaginativa, me imagino muchas cosas, y la verdad es que hemos necesitado tiempo, ha sido muy cortito y necesitábamos un curso muchísimo más largo para, en tan poco tiempo lo que hemos conseguido, imagínate un curso bastante largo, vamos. Pues ya aprovechando nuestras cámaras, Leila, reivindicas un poco que este curso sea un poquito más largo, ¿no?, para poder perfeccionar todo lo que habéis aprendido. Sí, más largo y sobre todo un taller donde verdaderamente tengas tiempo y pensarte muy bien lo que vas a hacer, porque ha habido muchos contratiempos. Aquí tenemos a la preciosa del desfile. Es la perla del Mediterráneo. Preciosa sirena, ¿no? También, la perla del Mediterráneo. Sí, sí. Exacto. Es la perla del Mediterráneo, preciosísima. ¿Qué materiales habéis utilizado? Pues mira, ahí puedes ver desde goma eva, pedrería, telas, alambres, imaginación. Todo hecho a mano, ¿eh? No hay nada que no se haya hecho a mano. El sujetador va lleno de pedrería y de perlas. Todas las lascas que llevan hechas a mano, cosidas. O sea, es artesanal todo. Todo artesano. Fíjate que hemos visto un maquillaje también espectacular, hablamos de confección, hablamos de diseño, de imaginación también, tiene mucho que ver con el maquillaje y la peluquería, ¿no? Sí. Que también hemos visto ahí a varios compañeros vuestros preparando todo esto, Leila. Sí, hemos tenido la aportación de los chicos del curso de maquillaje y peluquería, que vamos sin palabras, en 3 días también han hecho mucho, la verdad. Y espectacular. Aquí tienes a otro de los compañeros. El único chico del grupo. Ajá. Sí, la verdad es que trabaja muy bien y se ha confeccionado su traje. ¿La ha hecho él mismo? Sí, todas tenemos hecho el... cada una se ha hecho su traje. Sí que es verdad que en algunos hemos tenido que agruparnos porque era muchísimo trabajo. Era mucho más complicado, Leila. Sí. Bueno, en este desfile que estamos viendo ahora mismo, tú has aportado 3 de los diseños, ¿no? Sí, 3 de los diseños y trabajado en 3 de los diseños. Este es el de Brasil, que es el diseño también del otro grupo, espectacular también, muy bonito. Y la podéis ver, espectacular. Que sí que es verdad que parece que estamos viendo un trabajo de verdaderos profesionales, Leila. Totalmente. Es la primera vez, ¿no? Que ninguno teníamos idea de no nada. No tenías ninguna experiencia. Yo te digo que no sé ni coser, o sea, que tú imagínate. Que eso ha sido pura inventiva, creatividad, echarle muchas ganas, mucho tiempo. Y fíjate tú lo que hemos conseguido en tan poquísimo tiempo. Bueno, lo importante es que todo lo que estamos viendo hasta ahora, con esta afluencia al público que tenemos aquí, bueno, pues participan sobre todo en este aplauso que va generalizado a todos los alumnos que han participado en este curso de confección de vestuario de fiesta y de carnaval. Ya nos adelantaba Leila que más que confección era todo un trabajo de diseño, de ponerle cariño, de artesanía. Bueno, pues bueno, sí que nos vamos, estamos viendo... Este es, vamos. Compuesto por varias piezas, ¿no? Sí, este lleva la que es la falda azteca, el pecherín, los brazaletes y el casco que va en 3 piezas distintas. Ese es diseño mío, ¿eh? Ah, bueno, pues mira, por eso ya te he visto yo que estabas aplaudiendo sí, desde la primera. Sí, porque es espectacular, le echa mucho cariño. Te lo he dicho en plan broma, digo, ves, sale la checa y ya empieza a aplaudir. Es mi bebé. Pues de verdad, Leila, enhorabuena muchas por el trabajo realizado. Nosotros nos quedaremos viendo un poquito más de todo este desfile, que mira, ahí vemos ahí, creo que él es Diego, ¿no? El profesor.
Vale, iba pues antes paseando con el ave fénix. Ajá. Un ave fénix. Pues, sí. Diego, el profesor del curso, Susana, bueno, pues va vestido de ave fénix. Y bueno, pues también un diseño espectacular. Nos quedamos con esta imagen y con este aplauso, bueno, pues para estos alumnos y este profesor del curso de confección de fiesta y sobre todo carnaval de UGT. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros por la difusión. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, María José, por este, bueno, este reportaje, amplio reportaje, y enhorabuena a todos los responsables y los autores de estas prendas. La verdad que han hecho muy buen trabajo. Son las 11:55 de este martes 25 de abril, una jornada para la cual la Agencia Estatal de Meteorología anunciaba récord histórico de temperaturas. Nunca, desde que se tiene constancia de los registros de las temperaturas, los termómetros un 25 de abril iban a alcanzar la temperatura que alcanza hoy en algunos puntos, superando los 40 grados centígrados. Aquí en Ceuta para hoy la máxima está prevista que sean en torno a 26 grados centígrados. ¿Cómo ven ustedes? ¿Recuerdan un abril tan caluroso? Esa es la pregunta que hemos hecho hoy en la calle. A ver qué les parece a esas personas que nos hemos encontrado, y a ustedes también pueden compartir su opinión o su percepción al respecto a través de nuestras redes sociales. ¿Han vivido, recuerdan, un mes de abril tan caluroso? ¿Recuerda tanto calor en Ceuta en abril? No, y yo tengo muchos años y no me acuerdo. No. Pero bueno, a mí me gusta el calor, pero vamos, también hay que parar, no pasarse tanto, que ya va a ser demasiado ya. La verdad es que no, en abril no. Ya empezando mayo y eso sí hizo temperatura buena hace unos añitos, pero en abril no. No, la verdad es que yo creo que el tiempo ahora, no sé si por el cambio climático o que yo no sé por lo que será, pero abril en abril y en noviembre y en todos los meses que han sido de otoño, ha sido un otoño muy seco, ¿eh? Yo creo que yo en mi vida he vivido sequías como la de este año. La verdad es que no, yo no sé por qué será, pero ha sido un otoño muy seco y España está muy mal. Está muy mal y el norte de Marruecos también, la verdad que se notan mucho los pantanos, no hace falta que llueva. Pues no, la verdad, que yo sepa, pero de todas formas últimamente cada vez los veranos son más largos, se prolongan más, cansan, y más con el clima que tenemos en Ceuta, con el Levante, las humedades, pero no, que yo recuerde. Pues desde que yo tengo uso de razón, bueno, sí ha habido veranos calurosos y primaveras calurosas también, pero tanto como ahora no. Yo creo que se ha adelantado un poquito las estaciones, siempre se adelantan, pero creo que este año un poco más, debido a lo que todos sabemos, el cambio climático. La verdad es que tan altas como esta no, la verdad es que no. Ahora lo que hacía falta es que lloviera un poquito, porque el tiempo le hace falta que llueva, las cosas como son, pero bueno. A mí, la verdad, sinceramente, me gusta la temperatura alta, el calor, me gusta. Hombre, tanta no. Yo recuerdo siempre que en abril ha hecho ya calor, hemos ido a la playa y tal y cual, pero la verdad es que está haciendo mucha calor. No, la verdad es que no, se estaba haciendo mucha calor en toda España y es lo que vamos a tener. También se sabe que aquí en Ceuta el clima es diferente, es más humedad y todo, pero vamos, esperemos que dure. Y tengamos un buen tiempo. Eso, que tengamos un buen verano, que después no entre el verano tan pronto y después se vaya pronto. Que pasemos una buena feria. Bueno, pues esa es la percepción que tienen las personas que se han encontrado esta mañana con Ana Villazán en la calle. Ya saben que ustedes también pueden compartir con nosotros y con todos los telespectadores la suya. ¿Qué sensación tienen con respecto a las temperaturas en pleno mes de abril? Pueden, como decimos, compartir su opinión, su percepción a través de nuestros perfiles en redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter como en el Instagram. Mientras tanto, nosotros vamos a hablar de idiomas, vamos a hablar de inglés. Y es que la Consejería de Educación y Cultura y Cambridge English, el Departamento de Evaluación de la Universidad de Cambridge, bueno, pues van a renovar dentro de una hora aproximadamente su memorando de colaboración, su colaboración con la firma de un convenio que apoya y respalda la realización de los exámenes oficiales de Cambridge English, mediante los que se obtiene una certificación internacional del nivel de inglés a través del Instituto de Idiomas de Ceuta. Y para hablar de este convenio y de
bueno, pues del contenido y de las características del mismo. Estamos con Marta Arnaiz, que es la responsable de Cambridge English en la zona sur, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Muy buenas. Y también con la directora del Instituto de Idiomas de Ceuta, Sonia Furrasuala. Muy buenas. Hola, buenas, Susana. Bueno, estamos a punto de renovar ese convenio, ese memorando de colaboración. ¿En qué consiste? Pues efectivamente, en una horita estaremos firmando la renovación. Ese acuerdo fundamentalmente es un acuerdo para promover y para facilitar la realización de los exámenes de Cambridge aquí en Ceuta. Uh-huh. Ya es la renovación de un acuerdo que había antes y bueno, pues hemos tenido una colaboración estupenda. Hay muchos candidatos para los exámenes de Cambridge aquí que realizan los exámenes en Ceuta. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, por nuestra parte es una gran alegría el poder continuar con este acuerdo que hace posible que aquí en Ceuta se hagan cada vez más convocatorias, sí, de exámenes de Cambridge y cada vez más ceutíes puedan certificar su nivel de inglés con Cambridge. Uh-huh. Lleva unos cuantos años este convenio, esta colaboración. Bueno, realmente, perdón, el convenio se firmó hace casi 7 años... pero en el Instituto de Idiomas llevamos realizando los exámenes desde el año 1997, o sea, este año unos 26 años creo que son. En todos estos años, relativamente unos 9.000 ceutíes han podido certificar su nivel de inglés en el Instituto de Idiomas. Uh-huh. 9.000 ceutíes. Sí, uh-huh. Que es una gran cifra. Sí. Son muchos años realizando los exámenes y ha habido épocas en que solo realizábamos, pues se empezó con el B2, luego ya introduciendo el B1, que es el más demandado actualmente, luego los Young Learners, que son los de los niños jóvenes de 7 a 12 años, y este año, por ejemplo, ya tenemos hasta candidatos para el C2 en la convocatoria de junio. Uh-huh. Que no es habitual, van a preguntar, hay uno o dos, pero necesitamos un número mínimo. Bueno, pues el que esté interesado, claro, este año ya tenemos quórum suficiente para poder realizar la convocatoria del C2, uh-huh, en el Instituto de Idiomas. Y decía Marta que cada vez son más las personas que demandan estas convocatorias. ¿Cómo ha sido la evolución? Pues, como te digo, bueno, el boom más importante fue cuando es obligatorio para terminar tu grado tener que certificar el nivel B1, uh-huh, que en España era el B1 porque éramos muy malillos en inglés, aunque en toda Europa ya era el B2 y actualmente pues se hace el B1, pero ya, por ejemplo, para un Erasmus ya necesitas un B2 e incluso un C1, uh-huh, para ir a estudiar a una universidad extranjera. Uh-huh. ¿Y cómo somos de malillos ahora, Marta? Pues la verdad es que no somos nada malillos. La evolución, como dice Sonia, la evolución de los últimos años, los últimos 10 años, es extraordinaria. Entonces, si antes era costoso, hace 10 años había un problema para muchos estudiantes universitarios en poder llegar a certificar ese nivel B1. Y ahora estamos viendo que cuando llegan a la universidad, muchos de ellos ya tienen certificado el B2, incluso se están preparando para el C1. Y la verdad es que eso nos pone en un nivel de nada malillos, porque un C1 es un nivel muy bueno, vamos, yo diría extraordinario, para un estudiante universitario que pueda afrontar cualquier reto en sus estudios que vaya a tener por delante. Es que el B1 ahora mismo es básico, es mínimo para tener, sí, por ejemplo, la titulación universitaria. Sin el B1 no hay titulación. Efectivamente. Y el B1 es básico, pero estamos viendo que ese B1 lo obtienen los estudiantes a una edad muy temprana. Con 12, 13 años, 14, son la mayoría de nuestros candidatos de B1, lo cual les pone en situación de, a los 2 años más o menos de preparación, si continúan estudiando, pues van a tener su B2. Uh-huh. Y es lo que estamos viendo, que cada vez más jóvenes llegan a niveles más altos. Uh-huh. ¿Y cómo es o cuáles son las principales diferencias con otros certificados? Bueno, hoy en día hay una oferta amplísima para, uh-huh, elegir, pero los certificados de Cambridge Assessment English tienen una trayectoria y una validez demostrada de más de 100 años que llevan realizándose los exámenes y son aceptados internacionalmente, no solo en España, sino que es que tú te puedes presentar
con tu certificado en cualquier parte del mundo que va a ser aceptado. Tenemos, perdón, disculpen. No, yo insistiría en eso. La esencia de los exámenes de Cambridge es el reconocimiento internacional. Hacemos exámenes en más de 150 países y la manera en la que se crean los exámenes es un proceso muy largo, muy exhaustivo, y hace que hagas el examen de Cambridge en el país que lo hagas y en la convocatoria que lo hagas, va a significar lo mismo, mismo grado de dificultad, misma situación de ese candidato. Por lo tanto, el reconocimiento, yo diría que sí, que es la esencia de los exámenes de Cambridge. El reconocimiento internacional, además. Sí, sí, sí. Tenemos aquí en pantalla ahora mismo la convocatoria para el mes de junio, que bueno, muestra un poco la realidad de la que hablaba Sonia Furrasola, de que cada vez son más los candidatos, las personas, y también las modalidades y los niveles a los que tienen acceso las personas aquí en Ceuta. En la convocatoria de junio tenemos todos los niveles. El 13 de junio, que aprovechamos que es el día que es fiesta, realizamos San Antonio, realizamos siempre el examen de los Young Learners, porque es una fecha que están aquí, no se suelen ir, y entonces aprovechamos el día. Y hacemos los Young Learners, que son los tres niveles, Starters, Movers y Flyers, que son de 7 a 12 años, y lo realizan niños principalmente, aunque cubre todas las destrezas. Tienen reading, writing, listening y speaking. Luego también tenemos ya todos los niveles, el A2, B1, B2, C1 y C2, repartidos en dos días este año, en el sábado 10 de junio y el sábado 17 de junio. El oral se realiza, esos son los escritos, el oral se realiza en otra fecha, pero principalmente es una semana antes o un día después del escrito. Y luego está abierto el plazo de matrícula casi todo hasta este jueves para el B2 y el C1 y el A2. Y luego el B1 y el a ver que lo miren. Es que son muchos. Claro. Vamos, pero entre el 27 de abril y el 4 de mayo están todas las fechas abiertas todavía para poder matricularse. Que no hay que ser alumno del Instituto de Idioma, cualquier centro preparador, que hay muchísimos y muchas academias en la ciudad que preparan alumnos y también se examinan con nosotros para certificar su nivel de inglés. Están todo el año preparándose para poder realizar los exámenes, principalmente en junio. Luego ya hay una convocatoria, como ven, en septiembre y octubre. Y bueno, este convenio, esta colaboración que se va a firmar dentro de una hora, ¿va a incluir alguna novedad? Pues en realidad no, es una continuidad sobre lo que ya teníamos, que ha funcionado muy bien y es pues mantener esas relaciones que tenemos con la consejería e intentar desarrollarlas en la medida de lo posible. Unas relaciones que bueno, pues se manifiestan también, se ponen de manifiesto a través de diferentes actividades con una entidad que no tiene las competencias educativas, la Ciudad Autónoma de Ceuta. Aquí no tenemos la competencia en educación. Sí, sí. Bueno, la mayoría de nuestros centros preparadores son academias, también hay colegios que preparan para los exámenes de Cambridge y que realmente es una certificación al margen de la actividad curricular de los centros escolares. Pero claro, todos los estudiantes y sobre todo sus familias saben que hoy en día es muy importante aprender inglés, pero muy importante poder certificarlo y poder probar el nivel de inglés que uno tiene en cualquier entidad, en cualquier universidad en el mundo que te lo pidan. Sonia, en tu experiencia en el Instituto de Idiomas, de media a nivel general, ¿preocupa más la certificación o el aprendizaje del idioma? Yo creo que el aprendizaje. La certificación es como culminar todo ese aprendizaje. O sea, tú vas preparándote en cualquier academia, centro preparado, instituto de idioma, en tu colegio o en un instituto, y luego ya realizas un examen ajeno en una entidad evaluadora con un prestigio internacional como es la Universidad de Cambridge, y con ello lo único que hace es reforzar y llevarte la alegría de que puedes tener un título que no caduca y que te va a valer para toda tu vida. Y enseguida se abre el plazo de matrícula para el curso que viene en el Instituto de Idiomas. Exactamente, la semana que viene probablemente ya saquemos las plazas vacantes para los nuevos alumnos.
Que van a salir para preparatorio, el ciclo preparatorio para niños de 7, 8 y 9 años, unas cuantas plazas, y luego para primero y segundo hay poquitas plazas, pero crearemos una lista de espera y cuando ya se matriculen todos los alumnos que están en el instituto, pues ya ampliaremos el número de huecos que queden cuando ya estén todos matriculados. Porque ¿cuántos alumnos hay ahora mismo en el Instituto de Idiomas y cuántas plazas? Pues ahora mismo en los distintos 400, entre 400 y 500 alumnos es lo que tenemos actualmente, y ahí desde 7 años, ciclo preparatorio 7, 8 y 9 años, luego está el ciclo de iniciación, primero, segundo, tercero y cuarto, y luego pasan al ciclo superior que es primero, segundo, tercero y cuarto. O sea que los niños entran con 7 años pero salen ya con su B2 certificado por la Universidad de Cambridge. Sí, y ahí salen plazas nuevas de nuevo ingreso de 7 años, ¿cuántas? Pues en principio está previsto que salgan de 7 años, van a salir 15 plazas, un grupo, pero de 9 años este año hemos sacado un grupo más, con lo cual van a salir 22 plazas de 8 años, 23 plazas de 9 y luego unas 6, 8 plazas. Irá dependiendo de las renovaciones que tengamos de los alumnos ya matriculados en el instituto. ¿Interesados dónde tienen que acudir? ¿Al Instituto de Idiomas o pueden hacer alguna consulta vía online, se publicará todo en la página de la ciudad nuestra, en ceuta.es. Hay una pestañita que pone servicios y áreas. Buscáis ahí Instituto de Idiomas y ahí tendréis toda la información y lo publicaremos en los medios también de la ciudad, a través de nuestro Instagram, Facebook, y saldrá en la prensa también. Bueno, pues estaremos pendientes y sobre todo las familias interesadas en que sus pequeños pues empiecen ya a formarse en el idioma, en este caso en el inglés. Muchísimas gracias Sonia Furrasola y muchísimas gracias Marta Arnaiz, esperemos que siga desarrollándose este convenio de colaboración, esta colaboración con el Instituto de Idiomas y con los mismos resultados y satisfacción. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Y nada más que decir que también van a salir plazas de francés y de árabe. Es verdad, porque solamente hoy nos hemos limitado a hablar del inglés, pero no solamente francés y árabe, que el inglés es el más numeroso, pero también... También la semana que viene. Exactamente. Desde los 7 años también. Bueno, un poquito más tarde. Esos dos empiezan sobre 10, árabe, nacidos en el 2011 en adelante, y de francés pues desde los 10 añitos, todos los que estén interesados. Bueno, pues añadimos también a ese aprendizaje, esa formación del inglés, también en árabe y en francés, todo en el Instituto de Idiomas. Muchísimas gracias. A ti, Susana. Un placer. Gracias. Nos vamos con Ana Villazán, que nos pide paso desde la calle Pedro Feijóo, porque allí en Vicesa continúa con los trabajos de rehabilitación del edificio. Así que volvemos a conectar. Ana Villazán, muy buenas. Hemos venido a Padre Feijóo, a Villa Jovita, para ver cómo marchan las obras de rehabilitación del edificio de alojamientos alternativos de la ciudad autónoma. Y para conocer cuál es el estado de esa obra nos acompaña José Mora, gerente de Envicesa. Tiene buena pinta lo que vemos. Tiene buena pinta. Hemos estado trabajando desde el inicio de obra, que fue a final de marzo, en trabajos del interior, reparaciones y pintados de paramentos interiores, algunos temas de instalaciones. Y ahora, como bien veis, también ya se está montando todo el cuerpo del andamio en las tres fachadas exteriores que tiene. Cuando ya se ha terminado este, se está montando la lateral y a final de esta semana ya se culminará el montaje completo del cuerpo del andamio. Cuéntenos con un poco más de concreción, ¿para cuánto dan los 170.000 euros de presupuesto que tiene este proyecto? Bien, como he dicho, se han estado avanzando en este tiempo en trabajos del interior con algunos arreglos. También se van a trabajar en la sustitución de todos los montantes de abastecimiento de agua, que eran de tuberías de cobre y se van a sustituir por plástico. Y también se van a trabajar en instalación de nuevas barandillas para, bueno, los inquilinos que habitan aquí son personas mayores y por facilitar un poco también el uso de ellos. Y también algunos elementos también de instalación contra la extinción de incendios. Y por fuera, pues como veis, en el montaje de andamio se va a trabajar sobre todo para retirar todos los elementos superfluos que había en la misma, como antenas y aparatos de aire acondicionado, y bueno, toda una renovación de los paramentos exteriores y sustitución de algunos capialzados, vierte agua y reparación de las barandillas de los balcones, que estaban, bueno, ya estaban un poco deteriorados por el paso del tiempo. ¿Se va a convertir la obra también, por lo tanto, o el edificio, en un ejemplo de que se puede mantener orden en las fachadas?
Desde luego que sí. Desde la empresa hemos contactado con todos y cada uno de los inquilinos, se ha notificado a cada uno de ellos, siempre hemos prestado nuestra atención y afortunadamente también, gracias a su colaboración, pues no han tenido ningún problema en proceder a la retirada, lo han entendido perfectamente y al final es lo que perseguimos un poco todos, que el limitar al mínimo todos los riesgos y el tener elementos en fachada que no, digamos, queden integrados en la misma, pues suponía esos elementos que podían repercutir en el riesgo de la misma. ¿Podemos afirmar que este proyecto permite alargar la vida del edificio? Desde luego que sí, desde que la redacción del proyecto, que se preparó por los propios servicios técnicos de la empresa, por la redacción de su arquitecto y el arquitecto técnico de la misma, que ahora mismo también son la dirección facultativa de la obra y se dispone también de un coordinador de seguridad y salud, por lo que la obra consta de todas las garantías. Lo que se pretende, como digo, es que en la redacción se vuelva a que el edificio alargue su vida útil y tanto en la parte de estabilidad estructural, que no se ve afectada, pero se ha estudiado, sobre todo en la parte de la habitabilidad y el confort, que es donde se afecta más en obras de rehabilitación y adecuación. Entonces el edificio, digamos, que va a volver a ser, máxime ahora si cabe, con nuevos materiales, digamos que funcionan mejor que quizás los que pudieron ser en su momento de obra inicial, pues van a dejar el edificio en mejores condiciones si cabe que en las del inicio. Muchas gracias por atender a la televisión pública, José Mora, gerente de Envicesa. Un proyecto, por lo tanto, el que se está ejecutando, que permite mejorar las calidades del edificio y no es una cuestión banal cuando se trata, además, si es importante en cualquier edificio de viviendas hacer algo así, máxime podríamos decir en uno como este, que lo que contienen estas fachadas que tenemos a nuestra espalda son alojamientos protegidos, ocupados en concreto por personas mayores. Pues muy bien, Ana, muchísimas gracias por esta conexión, que va a ser la última con la calle, porque ahora tenemos que conectar con la redacción, con el horno de las noticias. Raúl Llamas, muy buenas, avánzanos un poco lo que va a ser el avance informativo de las 2:15 de la tarde. Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Un día más hablamos de esa huelga en el ámbito sanitario y hemos conocido que el 061 y el servicio de urgencias de primaria se unen a esa huelga de los médicos de especializada que, como decimos, lleva ya varias semanas en vigor. Entre las propuestas o las reivindicaciones que hacen, por ejemplo, temas de turnicidad, también aspiran a contar con más personal, a renovar la flota de ambulancias o, por ejemplo, a lograr una reducción de jornada nocturna para los profesionales médicos mayores de 55 años. Hay que recordar que ya el sindicato médico convocante de la huelga se ha reunido por tres veces con la dirección de Ingesa, aspira a lograr una nueva reunión bilateral, pero sin embargo, tanto desde el propio Ingesa como desde el resto de centrales sindicales le están diciendo una y otra vez que la forma de llegar a acuerdos es en la mesa sectorial y no de forma unilateral o bilateral, como interpreta que se produce en este caso. En cualquier caso, como decimos, es una huelga que continúa. En otro orden de cosas, Susana, informar a la ciudadanía de que el periodo de cobro voluntario del IBI por parte de servicios tributarios se va a llevar a cabo este año entre el 2 de mayo y el 30 de junio. Son varias las fórmulas para efectuar el pago a través de bancos o cajas, en los cajeros de servicios tributarios, en las cajas del edificio Ceuta Center o con tarjeta a través de la web tributosceuta.org. Por otra parte, Susana, el boletín oficial de la ciudad de Ceuta publica hoy el decreto de medio ambiente a través del cual se encarga Atraxa la reparación de las zonas afectadas por incendios forestales. Cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Más cosas, Susana, también continuamos hablando hoy de esa encuesta de condiciones de vida del INE, que situaba a Ceuta en una muy, muy mala posición. Como sabemos, indicaba una tasa del 40% de la población de nuestra ciudad en situación de pobreza o exclusión. Es la denominada tasa AROPE, como se suele conocer, donde Ceuta aparece solo por debajo de Melilla. Por dar algunos datos, por ejemplo, el 41% de los hogares de ceutíes no puede irse de vacaciones fuera de Ceuta ni siquiera una semana, el 47% es incapaz de enfrentar un gasto imprevisto o el 20%, por ejemplo, dice que pasa muchas dificultades para llegar a fin de mes. Por lo tanto, son datos muy, muy negativos. Y ya para ir terminando, Susana, a modo de previsión, y como avanzábamos en Conectados, pues hoy a las 5, por ejemplo, se inauguran esas jornadas de historia, memoria y arte, herramientas claves para la educación.
va a ser inaugurada a las 5 de la tarde en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, y entre otros va a contar con la presencia del consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé. Después, posteriormente, a las 7:30, y como también avanzabais, Nico Castellano, de la cadena SER, presentará el documental M, que se celebrará también un coloquio con la participación del portavoz de la asociación Exmena y mediador social, Ismael El Magdoubi. Y ya por último, Susana, recordar a nuestros espectadores que esta noche a las 10:30 emitiremos una entrevista con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, una entrevista que ha realizado nuestro compañero Andrés Sánchez. Pues muchas gracias, Raúl, estaremos muy pendientes de ese avance informativo a las 2:15, de todas las actividades que hay previstas para esta tarde, también, como no puede ser de otra manera, de la programación de la pública con esa entrevista que se va a emitir a las 10:30 de la noche. Y hasta entonces, ya saben, pueden conectar en directo con nuestras redes sociales a través de Facebook, de Twitter y de Instagram. También pueden hacerlo a través de nuestra página web rtvc.es y seguir pendientes y en conexión con otros asuntos de interés en a esta hora con Beatriz Palomo y todo su equipo. Nada más, son las 12:20, casi 21 minutos de esta jornada de martes 25 de abril. Nosotros volvemos mañana a eso de las 10, conectando un día más con la información local en directo, y darle las gracias por acompañarnos. Recordarles que mañana nos vemos de nuevo a las 10. Vamos a despedirnos, bueno, pues diciéndole adiós con un grupo de chavales, de chicos que acaban de entrar en el plató, que son procedentes de, bueno, pues de algunos de los institutos que están visitando las instalaciones de Radio Televisión Ceuta y que acaban de entrar en este momento en el plato de informativos y de Conectados. Así que con ellos nos vamos. Hasta mañana. Que pasen muy buena tarde. Adiós.